¡Hola, universo! Ay, no veo. Ahora sí veo. ¡Hola, universo! Universo del mundo mundial de internet. Aquí estamos. ¡Pokémon! Me gusta tanto este juego. Lo he disfrutado tanto. Hoy día el objetivo es encontrar estacas. Entonces voy a partir. Obviamente ya he encontrado algunas. Algunas las encontré mientras estaba jugando la historia. ¡Hola, Nove! ¿Qué tal? ¿Cómo va la life? Y la no life. Mira, tengo un surprise train. Me mandaron algo. Un dinamo. En japonés. Me mandó un... Sí, oh, no alcanza a leer. Sí, voy a hacer otro. En mis tiempos, cuando era joven... ¡Hola, Manama! Cuando era joven y jugaba... Oh, quiero mandar realmente esto. Esto... Sí. Un Pokémon promedio. Ah, cuando jugaba este juego. ¿Cómo se llama? El XY. Me acuerdo que hacía surprise train mientras hacía todas las cosas. Miren, me faltan o dos o una. Yo tenía cuatro y ahora solo le queda una. Así que ya, vamos a empezar a dar vueltas por aquí. Oh no, ya terminó. Lo malo que tienen los surprise train es que terminan demasiado rápido. Claro, la 3DS tenía dos pantallas, entonces uno podía dejar el trade ahí a la espera y da lo mismo. Queda la segunda pantalla hasta que lo tomaré. ¿Qué hay aquí? Tierra. En cambio, ahora como que te sale... Oh, ¿qué es eso? ¡Ah! Es un ¿cómo se llama esta cosa? Es del oliva, del árbol oliva, el intermedio. El intermedio entre árbol oliva y Smoliv. No me acuerdo cómo se llama. De 3 estrellas apenas va a tener como 2 IV. Ah, lo mismo. Lo siento. ¿Dónde podrán haber estacas? Igual tengo un mapa como para pa cachar más o menos dónde hay y no, dónde no, pero... Pero no quiero mirarlo detenidamente porque es fome. Entretenido encontrársela. Si no es como un trámite. Es como... No, pues fome. A ver qué hay ya. Hay algo brillante. Oh, es un Pokémon. A ver. Oh, es un perrito. Debe ser fantasma, seguro. Y ya tengo uno y es fantasma, de hecho. El mío es más bacán. No, 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 vengáis para acá. ¡No! Ya, a ver. Voy a empezar a setear mi objetivo, si no voy a andar por aquí haciendo nada en cualquier lado. A ver... creo que esta parte ya la exploré. Pero por si acaso la vamos a explorar de nuevo, ¿total? ¿Qué pierdo? ¿Qué pierdo? Me falta encontrar dos estacas. Uy, no sé qué es ese ruido. ¿Escuchan el ruido? Como que alguien está encendiendo un dispositivo nuclear al lado de mi ventana. Se escucha muy fuerte. No sé lo que es, pero suena muy fuerte, por lo menos en mi oreja. A lo mejor no suena fuerte para usted. Ojalá que no suene fuerte para usted. ¡Wii! ¡Wii! Era muy cerca. ¡Hola! ¿Cómo va, Viterian? ¿Tanto tiempo? ¿No suena? Es que alguien de verdad está, no sé, aspirando, usando un aspirador nuclear en al lado de mi ventana. Y eso que tengo la ventana cerrada, así que estoy muriendo de calor, de paso. Este señor peleó, señora o señor, señores, señora, ¿peleó con usted? Sí, ya peleó con usted, pucha. Vámonos. Oh, está tan lindo este juego, lo amo. ¿Eh? Oye, ¿qué fue eso? Ah. Oh, me quedé atascada en la piedra, ¿lo notaron? Pobrecito, no sabía cruzar la piedra. Está bien, se lo perdono. Un ítem. Ítem. ¿Qué es esto? Un full gem. Nice. Me encanta eso de que hayan ítems en el piso porque como soy tacaña y además soy muy curiosa y me distraigo muy fácil, creo que no tuve que comprar casi nada durante el juego y ahora resulta que soy millonaria. Literal millonaria, así como... Mucho dinero. ¡Ay! ¿Pero de dónde salieron estos monos? Hace un segundo no estaban aquí. ¡Ah! Estúpido flamenco. ¿Peleo con usted? Sí, peleo con usted. Échale, vamos. ¡Oh! Ok, vale. Así con la teleportación. ¡Ay! No quería mandarlo a pelear, pero ya, bueno. Cositas. Aquí pareciera... No pareciera nada. A ver... Voy a mirar.
Hay una torre. Voy a buscar a la torre a ver si es que puedo mirar cosas. ¿Dónde estará esa torre? Una cosa que no me gusta hasta aquí, pop, pero no quiero ir volando, así que voy a ir caminando así. Pop. Una cosa que no me gusta de este juego versus, por ejemplo, el Breath of the Wild es que no puedo marcar como a la distancia. No sé si me explico. Oh. Sí, pues. Es cierto, sí. Mejor cuidarse, mejor cuidarse. Pero es muy buen juego, me gustó un montón. Como que lo resetearía, lo jugaría de nuevo, así de tanto gusto. Ay, ¿eso era un ítem? Sí, era un ítem. La única razón por la que no hago eso es porque le tengo cariño a mis Poké y todavía no han activado el. ¿Cómo se llama esto? El Pokémon Home en esta cosa. Entonces, sin el Pokémon Home no puedo rescatar a mis lindos Pokémones. Aparte tengo la Dex casi llena. Solo me faltan los cuatro legendarios. Y tengo por lo menos una copia de cada uno de los otros Pokémones que hay en este juego. ¡Oh! Gracias por el follow. ¡Ay, oh, sí! Esperar de pronto a que baje de precio. Aunque veo difícil que. O sea, no, no difícil. Yo creo que Sword and Shield, por ejemplo, ya deben estar a un precio un poco más asequible que cuando salieron. Pero, por ejemplo, está el tema del DLC. Estoy segura que va a haber un DLC. Estoy 100% segura que va a haber un DLC. Porque hay una parte del mapa que sale como sombreada. Miren, miren, les voy a mostrar. Esta parte del mapa que está aquí. ¿Dónde está? Aquí. Evidentemente aquí va a haber algo que todavía no hay. Miren, está, pero evidentemente diferente. Es demasiado evidente. ¡Oh! Sería muy bacán que fuera Kalos. Me haría muy feliz. Ahora, igual podría ser Galar. No sería malo. Pero sería más lindo que fuera Kalos. Porque tendría más sentido, porque España y Kalos. Bueno, Kalos es trampa, porque se supone que Kalos es como Europa, pero Galar también es. Entonces, como. Ah. Porque Kalos tiene. Esto, ¿cómo se llama? Stonehenge. Y Stonehenge es de Inglaterra. Y tiene castillos como de Inglaterra. Bueno, y de Europa, supongo. No sé, Kalos es raro. Kalos es de cuando Inglaterra, o sea, Gran Bretaña pertenecía a Europa y Galar de cuando ya no. Yo creo que esa es la cosa. Oh, ¿por qué? ¿Por qué me hacen esto? Todo culpa del Brexit. El Brexit afectó a Pokémon, que se sepa. Ya, no sé, no sé qué estoy haciendo. Estoy como mega dispersa. A ver. Ya, vamos a cachar por acá. Creo que por acá no han dado como nada. A ver, voy a ir hasta esta cosa. A ver qué me encuentro en el camino. Vamos. ¡Yay! Tengo un destino. No, no he pillado ningún shiny. Lo cual es una desgracia. Quiero mi shiny en este juego. No sé quién será mi primer shiny en este juego. Los he revisado, conste. Incluso he hecho Wonder Trade a ver si me cae uno por Wonder Trade y nada, nada, cero. Mi pareja se encontró un. ¿Cómo se llama este mono? Un Murkrow. Un Murkrow Shiny. Y me dijo que no se habría dado cuenta de que era Shiny, de no ser porque estaba al lado de un montón de otros Murkrows. Y fue como. ¡Oh! Porque era de noche, entonces se veía medio morado. Pero se veía más morado que los otros Murkrows que estaban ahí. ¿Qué es eso que está ahí arriba? ¿Hay algo ahí arriba? ¿O no? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Perdón. Muy random. ¡Ah! Oye, ¿por qué tanto aquí? ¿Siempre estuvo aquí? ¿Hola? ¿Siempre estuvo aquí esto? ¿Es como de la prueba del gimnasio, no? ¿Por qué está aquí? ¡Qué raro! ¿Siempre estuvo acá? Interesante. Bueno, seguiré. Un ítem. ¡Ítem! Voy a recoger el ítem. ¿Sí? No lo había notado, porque me acuerdo que en el gimnasio uno tenía que encontrar de esas flores. Ay, ese pájaro me carga. No sé si es del color que no tengo, sí. A ver. ¿Qué color eres? Verde. No, verde ya tengo. Tengo verde y blanco. Me falta azul y amarillo, creo. ¿Hay algún Pokémon en el árbol? La otra vez encontré una. ¿Dónde estoy yendo? Vaya. ¿Cómo se llama esta cosa? Se está brillando ahí, ¿qué es? Ah, no. ¡Oh! Así que aquí estaban.
Ja, es muy conveniente que esté ese Pokémon particular aquí. ¡Oli! Me está bailando. ¡Qué lindo! Oye, ahí había un amarillo. Y ahí hay uno azul. A ver. Ven para acá. ¡Poing! No te tengo. Solo por el gusto de tener Pokémones que no tengo. Que en realidad sí tengo, pero no tengo. Ya, Repeat Ball. Vamos. Sí, me gusta que esté aquí en Paldea porque es como español. Es muy español. Hoy día en la mañana me puse a escuchar el soundtrack de este juego porque de no poner a Velosom en Alola, sí, es verdad, es verdad. Velosom debió haber estado en Alola. Y resulta que ya me puse a buscar las canciones de este juego y recordé una cosa que había olvidado completamente. Toby Fox estaba trabajando en Game Freak. Y fue como, lo había olvidado. Porque me di cuenta porque alguna de las canciones decía así como, por Goichi, no sé, y Toby Fox. Y yo como, ¡oh! Eso explica tantas cosas de la música de este juego. Oye, maldito, ¿cómo te atreves? Oye, si tuviera, ¿cómo se llama esto? Falsight. Esto. Esta. Sí, me encanta su música y me hace muy feliz que trabaje en Game Freak. ¡Ah, Tito! Y que haga canciones de Pokémon. Es como, qué bacán. Cuando grande quiero ser como Toby Fox. Es como el sueño del pibe al final. Como yo pensaba hoy día y decía, chuta, qué bacán. Onda, el tipo hizo un juego con un Kickstarter, él solito. Y después terminó trabajando en Game Freak. Obviamente hay un montón de cosas que él hizo entre medio y que le salieron bacán, pero es como, qué bacán por ti, loco. Tu historia es demasiado bacanosa. Me alegro mucho por ti, bro, aunque no te conozca. Lo encuentro muy bacán. Como que a uno le da esperanza en la vida. Así como vamos, yo puedo conseguir esa casa. Si Toby Fox logró trabajar en Game Freak, ¿cómo no voy a terminar esta semana? Una cosa así, como frases inspiracionales. Ah, va, ¿no se supone que hay una cosa aquí? Uy, no he visto de estos de formas diferentes, excepto en las peleas. ¿Hay que hacer algo para cambiarles la forma? ¿O vienen de su forma distinta? No cacho. Porque no he visto, solo he visto Tauros normales. No he visto Tauros así como de fuego o de coso o de agüita, de agüita de ubu. Y otra cosa que me dijeron y me había dado cuenta, pero no estaba segura, pensaba que era como el Feng Shui, es que si uno corre y salta, salta más lejos que si solo salta. ¿Peleé contigo? Sí, peleé contigo, maldición. ¿Qué era eso? Ah, un... ¡Ay, qué bacán! Permítanme verlo. Oh. Cuando era pequeña y salió este juego, ¿cómo se llama? El... ¡Ay! Choqué. El Pokémon Snap. Y podía ver a los Pokémon caminar así como libres. Era tan maravilloso, me acuerdo. Era así como, ¡oh! Esto es increíble. Jamás habíamos alcanzado esta tecnología con Pokémon. Míralos ahora. Corren así y se esconden en el pasto y no se ven los malditos. Después uno choca con ellos. Bueno, no hay como nada aquí. ¿Dónde estará la estaca? Creo que llegué muy lejos. ¡Uy! Hay una de dragón. A ver. Cambio de... Ah, no. Está bien. ¿Es esa? No, es esta. ¡Ay! Ahí está. Vamos. Tengo que encontrarme de estas de 6 estrellas, además. No he encontrado ninguna. Debería encontrar de 6 estrellas ahora, se supone, ¿eh? Me di el trabajo de terminar el juego para poder encontrar cosas de 6 estrellas para stream. Mentira, lo terminé porque quería jugarlo, pero también por eso. ¡No! No importa, no importa. Ya, a ver, ya recorre aquí. A ver, para allá. Voy a marcar eso como para marcar algo. Y así voy peinando, entre comillas, los espacios y buscando las malditas estacas. Me acuerdo que la primera que encontré, la encontré al lado de un Garchomp que está como nivel 40. Y está como nivel 15. Y fue horrible. Me sacó la mugre el Garchomp. Pero está bien, me lo merecía.
Como que yo lo vi y dije, nah, sí, igual puedo, y no, que ya puedo. ¿Peleé contigo? Sí, peleé contigo, maldición. Gente, peleen conmigo. Deberían implementar esa mecánica de la gente que quiere volver a pelear con uno. Y que te llaman para contarte que su rata está súper bien. O sea, ahora hay smartphone, con mayor razón debería tener sentido eso. Cuando sacaron esa maravillosa tecnología, no existían los smartphones, según recuerdo. Era como una tecnología fantasiosa que te llamaran por teléfono. Y te dieran la lata con su ratata. La llevaba el niño del ratata así. Después lo evolucionaba a un ratique. ¿Qué es esto? ¡Perrito! ¿Será de fuego? Ah, sí, pues sin intercambios no se puede. Nanay. Sufrí de eso mucho tiempo. Como cuando era chica y jugaba los primeros Pokémones. Porque los jugaba emulado y como que no podía. ¡Oye, oh, roca! ¿De qué tipo de Arcanine? Porque me quiero hacer un equipo y en mi equipo está Arcanine. ¿Qué tipo es mi Arcanine? No es agua, demonios. Ya bueno. No importa. ¡Pum! Sí. Estos son los únicos Pokémones que puedo capturar con mis Pokémones super mega rotos, nivel tropecientos mil. ¡Perrito! ¿Les he hablado sobre mi amor a los perritos? ¡Viva los perritos! Son la mejor cosa de la vida. No, no son una cosa. Son la mejor criatura de la vida. Me encantan los perros. ¡No! Pero quédate conmigo en la Pokébola bonita. Quédate en la Pokébola bonita. Mira, si es bonita. Es bonita. Rosada y bonita. Y tiene amarillo. ¡Esa! Bien. Muy bien, muy bien. ¡Tuturudú! ¡Yay! ¡Uy! ¿En qué estaba yo? Dice, it has a raven, trust. ¡Ah! Es bravo y leal. No, y confiado. No, y confiable. No, trustworthy es confiable. ¡Ay! Se tira sin miedo a oponentes más grandes y más fuertes. ¡Pobrecito! No, Nanai. Abrazo a los perritos. A todos los perritos, sobre todo a los Broly. Me acuerdo como en los primeros capítulos de la serie de Pokémon, ¿cómo se está? Las señoras estas, las Jenny, tenían Growlithe. Y había un capítulo, de hecho, como del Growlithe de James también. Y era como, no, perrito. No se suiciden, perritos. Ahí estás de cuatro. Igual no me sirve, necesito Pokémones grandes para poder derrotar a los otros Pokémones, si no, no puedo. Ya, te ya peleo conmigo. Ok, para allá. Hay un cerro, voy a correr. A lo mejor acá arriba hay algo. ¿Hay algo? No, no hay nada. ¡Bú! Quieto, quieto. Ya, ¿para allá me paso de los límites o no? Según mi torpedo. Sí, de hecho, ya estoy súper pasada. Me pasé de largo. Tengo que volver aquí, po. Y volver para allá. Me distraje, perdón. Ya, aquí vamos. ¡Uy! ¡Oh, qué felicidad! ¿Qué más les puedo contar? Hoy día, hoy, ¿saben qué? Últimamente, por alguna razón, yo creo que es una razón que se deriva de las vacaciones. O sea, del no vacaciones. ¿Cómo se llama esto? ¡Ay, qué lindo! ¡Uy! Se mueve moviendo los imanes hacia arriba y hacia abajo. ¡Qué lindo! No, no, no. Perdón. Perdón. Ya. Entonces, como que esta semana ha sido una semana súper caótica. Así como han sido. Yo creo que el lunes. O sea, no el lunes, el martes. El martes fue un sinfín de reuniones tras reuniones tras reuniones. Tras reuniones tras reuniones. Y era así como. Oh, ya metí Kudasai, quiero trabajar. No abrí programas de diseño en todo el día. Fue solo reunirme con gente. Para luego reunirme con más gente. Y luego reunirme con otra gente distinta. Y decirles lo que me había hablado con la otra gente. Andar como de comunicadora, así. ¡Ay, esa no era la misma que esta! ¡Ah! Ya veo, ya veo. Naruhodo, Naruhodo. Vamos por ahí.
Ah, es esa que veo ahí. Ja, la veo, la veo. En cambio, hoy día como que fue esa dinámica solo en la mañana. Así que en la tarde pude por fin hacer cosas y avanzar un poco con todas las cuestiones que se supone que tenía que tener lista el año pasado. Suena tan terrible. Y de hecho las tenía que tener listas, o sea, sí, el año pasado, pero además las empecé como a principios de diciembre. Yo siento que llevo una eternidad. No. Bueno, al menos me dio el EP. Pucha, ¿dónde pueden estar? A ver, una está como por aquí. Voy a mirar con el torpedo nomás, porque si no voy a estar haciendo esto por la eternidad. Como no sé cuáles saqué y cuáles no, igual va a ser divertido. En general no me gusta mucho mirar guías como para encontrar las cosas porque ¿qué de exploración hay si estoy mirando una guía? Es como cuando estoy explorando o estoy haciendo una tarea. Para hacer tareas voy al colegio mejor. O reviso la pega. Oh, otra cosa que agradezco es que este bicho tiene garras, entonces la lluvia no lo afecta para subir. Porque, oh, Breath of the Wild, cómo nos hiciste sufrir. No, hay un señor ahí. Hola, señor. ¿Peleé con usted? No he peleado con usted. Hola. Nice, esto no lo he explorado. Si soy un cliente, ¿did you manage to bring the sample? Ah, soy el cliente, logré traerle la muestra. Es un... Sí. ¿Cómo es esto? Shady, shady. ¿Cómo se dice eso en español? ¿Como oscuro? No, no es oscuro. Sospechoso puede ser. ¡Cachapo! Está a nivel 23. Mi perrito está a nivel chorro mil. Es como, hola, cachetada, así. Lo mandó a volar como el equipo Rocket. Sí, totalmente sus. ¡Ah! Me hice tecito. Me hice tecito de. No. De. Este es de mango. Mango. Maracuya. Mango maracuya. Este verde con mango y maracuya. Y es tan rico, pero tan rico. Es que no les puedo decir lo rico que es. Es bueno, 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 bueno. Me gusta caleta porque me lo regaló mi hermano mayor. O sea, no. Me regaló mi hermano mayor un té de esas características para mi cumpleaños del año pasado. No, del año antes pasado. Oh, por Dios. Del 2021. Y lo encontré tan bueno que lo seguí comprando. Y he seguido rellenando el tarrito que me regaló. Así que este era el relleno número N. Ya perdí la cuenta. Pero era el conchito. Ya no me queda más. Tengo que comprar más. Ojalá que todavía lo vendan. Porque pasa eso con las cosas, sobre todo con las cosas comestibles, así como sabores de cosas. Como que siempre van a vender té, pero estoy bastante seguro de que no eres mi cliente. Por favor, no me hagas. No me hagas pelear más. ¡Oh! Me siento como una abusadora del señor sospechoso. Perdóneme, señor, yo solo quería pelear. Show off. ¡Oh, me echó! ¡Mira qué mala onda! Before anyone sees, who said they showed me some super cute Pokémon. Ah. Oh, un super cute Pokémon. Le van a traer un ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un Jigglypuff de contrabando. A lo mejor acá arriba. A ver. No se ve nada. A ver, aquí donde dice que se supone que está. Es en esa colita. Odio el mapa porque el minimapa no se queda quieto. Es. De hecho, es como donde estaba el tipo. Es donde tengo marcado. O sea, es para allá. ¿Alguien ve la estaca por ahí? No, no hay ninguna estaca en esa punta. A lo mejor ya la saqué. Vamos a asumir que esta ya la saqué. Porque después de todo me faltan solo dos y son ocho. A menos que esté abajo. Nadie dice que tiene que estar arriba. Ok, voy a ir para abajo por si acaso. ¡Uy! ¡Hay un ítem! ¡Ítem! ¡Ítem! ¡Eh! Un ítem. A ver. Puede estar abajo y no arriba. No había pensado en eso.
¿Qué es esto? No exit here. Follow the signs to... Ah, ya. No hay salida. Sigue los letreros hacia la ciudad. Como te perdiste, te perdiste. Nice. Oh, otro ítem. Uy, había otro ítem aquí. Nice, 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 nice. Ok, ¿y este qué dice? Climb the ladders ahead. Ah, hay una escalera. Creo que recuerdo este lugar. ¿Había escalera? A ver. Pero ya no hay nada. Aquí hay una escalera. Oh, a ver, ¿qué dice esto? Try the view from above. ¿Y qué tal si no? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Eso era un growlet que estaba durmiendo! ¡Lo desperté! ¡Lo siento! ¡No! Ok. Sí, sí. ¿Pero qué hay un ítem? ¡Ah! Oh, esto es como un laberinto. Pucha, me pregunto si ya habrá encontrado la estaca de aquí. ¿Sería bacán? Que por último te marcara las estacas que ya encontraste. Entonces así no... Uno sabría si es que la que no... ¡Ah! Está bien, no importa. No importa. Pum pum. Pum pum. Tu 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 tu. Ya, muere. ¡Pium! Y murió. Cuando era pequeña, Jinx, si no me equivoco, es como del diamante perla, puede ser. Y me acuerdo que cuando era pequeña, apenas lo vi y dije, ah, un Pokémon bonito, lo voy a ocupar. Y después evolucionó en una cosa que no era tan bonita y fue como... Pero igual es como un perrito, así que está bien. Mientras tengo cuatro patas y haga guaf, yo lo voy a amar automáticamente. Excepto este perro feo, ¿cómo se llama? Uno que es Fairy, se me olvidó el nombre. Oh, espera, ¿y la otra escalera a dónde va? Yo quiero ver para dónde va. ¿Y esto para dónde va? Qué interesante. A ver. Ese es Snubbull y Granbull, los odio, son muy feos. Y muy rosados y feos, los odio. Pero el resto de los perritos, amor a los perritos. ¡Uy, hay una cueva! Siempre estuvo esta cueva aquí. ¿Puedo entrar? Ah, no, es de la historia. Ya, ok. ¡Ah! Aquí estoy. ¡Ah! ¡Ay! Por eso este lugar sí lo había explorado. Porque este es el lugar del titán. ¡Narujodo, Narujodo! ¡Uy! Ese Pokémon me encanta. Perdón. Ya, a ver, momento. ¿Dónde se me perdió la otra escalera? Yo quería ver dónde iba el camino de la otra escalera. Eso es un... Sí. Ya tengo este Pokémon, pero igual... ¡No! Ya, está bien, no importa. Me pasa por ambiciosa. ¿Dónde estaba la otra escalera? Me perdí. Diantres. A ver. Debe haber sido como por aquí. ¡Ah! No, 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 no escales, no escales. Queremos buscar la escalera. Tur, tu, tum, tum, tum. Ahí está. Era esta, ¿verdad? Porque esta es la escalera chiquita. Sí. ¿Dominantes se llaman en español? En inglés se llaman titanes. Pero por aquí ya fui, po. La otra escalera es la que no vi. Ok, ok. Vamos a ir por aquí, por el lado. Total. ¡Ay, esto es todo! Como que no hay... Hay uno de estos. ¡Ay! ¡Oh! ¡Me dio una! ¡Una pena! Loco tacaño, qué mala onda. A lo mejor ese es el no sé si me enfrenté a... no, ese es uno normal. Porque el normal, el no normal no tira exclamación. No sé si lo atrapé o lo derroté. Creo que no. Hola. Ah, sí, po, en Alola eran, se llamaban así, es verdad, es verdad, es verdad. Los alolienses. Me da risa, después de Alola me quedé con la costumbre de contestar el teléfono o las llamadas diciendo Alola. Creo que nadie lo nota, pero a mí me da risa porque lo digo y después me río solita. Como jejeje, dije Alola. Y no tiene ni idea por qué los saluda así, muajaja. Es como mi maldad adulta.
Saluda a toda la gente, decía Lola en la pega. Y nadie cacha. No sé si alguien cacha, no sé si alguien cacha Pokémon además. Pero como no soy ñoña de closet, entonces me da lo mismo. Si de pronto sirve para abrir conversaciones. De hecho, recuerdo que un colega se pidió el día libre porque se había comprado el Pokémon en preventa. Yo así como, ay, maldito, ¿cómo no lo pensé yo también? No pedí el día libre. Soy una desgracia. Qué OP. Ya bueno, entonces ese no. Ese sí lo saqué. ¡Ah! Ya a ver, hay una por acá. Según esto está más o menos. A ver, está ese cuadrado. ¿Qué es eso? Aquí. 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 Ahí, por ahí. Ya, vamos para allá. Vamos allá, hay una. Vamos a asumir que esta y ahora de nuevo. ¡Uy! ¡Oh! Un ítem. Ítem. Perdón. No puedo evitar. Como que me pasa que soy muy curiosa. Entonces necesito saber la sabiación de qué es ese ítem. Como no dice o no hay ningún signo de más o menos lo que es. Excepto que sé que no es una TM porque no es amarillo y no brilla. Necesito saber lo que es. Pues, la curiosidad puede más. ¿Hola? Ah, sí. Bu. Bu. Ah, ¿habré derrotado a suficiente gente? Me pedí mi premio. El señor del premio estaba aquí. Señor del premio, ¿está usted aquí? Sí, ya lo pedí. Rayos. Ya, bueno, está bien. Sí, por suerte este juego no tiene límite de inventario. Soy mala en los juegos que tienen límite de inventario por la misma razón. Porque no puedo evitar la tentación. Necesito saber. Entonces, como. Y después, más encima, soy muy cachurera. Entonces, como. Es como, ay, pero es que puedo necesitar esto después, demonios, no lo quiero botar. Pero esto tampoco lo quiero botar, rayos. Hay un juego muy bueno y que es gratis, por cierto, por si lo quieren jugar, que se llama Pixel Dungeon. Que es gratis para Android. Está pagado en Steam, pero si lo quieren jugar en PC, la página del autor lo pueden buscar. Y tiene como un Excel, creo, para poder jugarlo. El tema es que. Este juego, ¿peleé contigo? Sí, peleé contigo. Rayos. Ah, creo que esta estaca la encontré. Estaba como aquí. Esa la encontré como ayer, creo. ¿Habrá sido? ¿O lo soñé? Igual lo puedo soñar. Ah, ya bueno, vamos por la escalera, veamos qué pasa. Y bueno, la cosa es que ese juego es bacán porque es como un roguelike y es gratis y es muy entretenido. Pero ese juego tiene límite de inventario y más encima, para hacerme la vida más difícil, en las cosas como que no te dicen lo que son necesariamente. Es como, esta es una poción roja. ¿Y ahí qué hace la poción roja? No sé. Tienes que tomarla y averiguarlo. Si yo siempre las tomo y me pasan cosas terribles, como que me quemo, me enveneno, me paralizo. Pero a veces no. Me gusta ese juego, es bacán. Ya voy a asumir que este también lo tengo. Entretenido. Así se supone que son los roguelikes. Los real roguelikes. Y lo peor es que cada vez que juegas, como que se resetea. Entonces, la poción morada de una partida no hace lo mismo que la poción morada de otra partida. Básicamente. Lo cual hace que todo sea más difícil. Pero entretenido ese juego. De verdad, es muy recomendado. Se lo súper recomiendo. Pixel Dungeon es como de los mejores. De los roguelike, como con mejor. Ay, no me va a marcar nunca que llegué porque está como abajo. O porque se bugueó. Ya, bueno. Chao. Ah, no lo removió tampoco. Ay, qué cosa bugueada. Ya, a ver, debería haber otra aquí. Más o menos ahí. Ya, voy para allá. Oh, hay una cosa aquí. Hola, cosa. ¿Te vi? ¿Te vi? Sí, te vi. Ya. Esto es para allá. Tiene una repisa. Oh, una repisa. Una. ¿Cómo se llaman? Re. ¡Oh! ¡Ahí hay una! ¡Una estaca! ¡Sí! ¡Pium! ¡Encontramos una! ¡Yay! Sí, señor. Perdón que no juegue el juego en español, pero estoy súper acostumbrada a jugar Pokémon en inglés y como que
Los ataques en español me estresan. Como, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, Close Combat, que se llama. Tiene un nombre muy ridículo, así como tortazo o algo. De hecho, False Swipe se llama falso tortazo. Entonces, como que no puedo, porque pienso en un tortazo con una torta, con un pastel en la cara. Entonces, no me puedo tomar los ataques en serio con esos nombres. Como que de verdad me acostumbré al inglés. Entonces, no, me cuesta mucho jugarlo en español. Lo cambiaría como solo para el stream, pero no se puede cambiar el juego una vez que uno elige un idioma. Entonces, como, F. Sí, se desarmó y se deshizo. Trrr. ¿Lo logré? ¿Esta era la última? ¡Ay, no sé cómo se ven estos Pokémon! ¡Ay, qué bacán! Ya, 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 ya. Esta era la de este. Ya, ok. Voy a guardar primero, porque ¿qué tal si lo mato sin querer? No tengo falso tortazo. Lo siento. Perdón, perdón, perdón. Tengo un amigo que se enoja mucho cuando tiro esas tallas. Porque él vivió en España muchos años, entonces para él es muy normal y es como, ¿por qué te ríes? No entiendo el chiste. Y es como, ay, perdóname. Falsa piña. Ah, por Dios. Está bien. Ok. Sí. Lo voy a toquetear, permiso. Voy a toquetear toda la puerta. Wow, ok, vale. No le cayó encima y muere. ¿Cómo le cae la cuestión de metal encima y se muere? Fin. Bien. Credit rolls. Oh. Oh. Oh, ¿qué es esto? Espera, ¿esos son sus ojos? Está enojado. Está así como. ¿No? Señor, ¿por qué se enoja? Yo lo saqué. Debería darme las gracias. ¿Qué tipo es esto? Woshien. Ah. No sé qué hace su poder. Hoy oh, está a nivel 60. Tal vez debería tener falso tortazo. Ah, ya. Ya, muy bien. No pegues un crítico. ¡Wow! ¡Wow! Por eso amo a los perritos. Ven, ven, ven. Ven que es un buen niño este perro. Todos los perros son el mejor niño. Ay, oh, qué interesante la música. A ver, un segundo. Como China. Supongo. Tiene sus cuan, cuan, cuan. Se está luciendo el mejor dogo. Dice reliable partner, no es por nada. Oh, demonios. Me gusta esta canción. Tengo miedo de que le tire un crítico. Pero lo vamos a intentar igual. Vamos. No le tires un crítico, solo no le hagas un crítico. Sería un chilito, claro. Qué buen nombre. Sí, yo creo que lo que me mata de las traducciones de Pokémon al español es que sean en español de España. Ya, voy a intentar con una de estas. ¡Piun! Porque siquiera lo intenté. Les conté de aquella vez que intenté capturar, de más que sí, un juego con. No me acuerdo, con Ultra Balls en vez de Master Balls. Y me tomó muchas. Como 50. Oh, por Dios. Buenos tiempos. ¡Ay, demonios! Pensé que había, se había atrapado diantres. Vamos, vamos. Ah, no quería usar una Ultra Ball. Es muy común. Voy a usar una de estas. Los movimientos igual están diferentes. Por eso mejorar. Ah, ¿tú dices como las traducciones? ¡Ay! ¡Diantres! ¡Vamos! Ah, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? A ver. Ah, oh, podría haberlo jugado en español. Rayos. Pero bueno, igual sirve para practicar el inglés. ¡Ay, demonios! Esta es mi Pokébola favorita. ¿Por qué no te quedas en esa? Las Timer Balls son las Best Ball. Las Timer y las Heavy. Pero creo que no tengo como solo una. Friend, Lure, Level. Esta también me encanta. Es tan bonita. Es como de. Como de. ¿Cómo se llama esta cosa? Me recuerda como a la fuerza G o no sé.
o ese tipo de cosas. Esa me encanta. La Heavy Ball. Encuentro que en el Arceus le, como hicieron una versión como más antigua, I guess, que era como solo negra, no se veía tan bonita. Me gusta más la Heavy Ball original. O sea, no es la original, es como la del juego número, no sé, 5. Swift en español y ahora es rapidez. Ah, Swift era rapidez y ahora se llama estrellas. Ah, ok. Qué bueno que corrigieron esas cosas. Siempre me da susto en este juego. Perdón. Nada que ver, pero siempre me da susto tirar una Master Ball sin querer. Y atrapar así como, no sé. Un... Oye, ya, po. Voy a hacer pataleta. ¡Oh! ¡Ay! Mi Pokémon me quiere tanto ya. Bueno, le voy a tirar una Ultra Ball. Tú te lo pierdes, mono feo. Total, igual te va a ir a la caja, así que da lo mismo. No fue muy efectivo, si te fijas. ¡No, no, no! ¡No! ¡No me digas que tiene! ¡No! ¿Por qué? ¡No! Me rehuso. Se me olvidó que tenía el Rocky Shield. Lo siento. Oh, ¿por qué? ¿Por qué? No importa, no importa. Eso, para que vean que eso que dicen de la suerte del streamer es falso. Es completamente falso. Es una vil mentira. Escuché bien, esa era como la música del primer juego, ¿no? Para para pam pam para pam 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 para para pam pam pam. Ay, qué bacán. Lo siento. No, nunca me había quedado tanto rato en la loading screen. Ah, sí, sí, completé esto. Vamos que salió. Diantres. Y ahora se hizo de noche más encima. Espero que no se haya guardado. Si se guardó, voy a llorar. Ya sí, sí, me conecté a internet. Esto. Ese. Ya. Se fue Tinkatón. Adiós. ¡Oh! Un Drippy. De mis dragones favoritos porque es fantasma. Me encanta que sea fantasma. Qué lindo. Además, me encanta que evoluciona y el Dragapult tiene dos Drippies. Eso lo encuentro demasiado lindo. Ya, creo que... perdón, estoy pensando. Es que... ¿Podría intentar ponerle falso swipe a alguien? No sé si alguno de mis monos lo puede aprender. ¿Les presenté a mi equipo? Les voy a presentar a mi equipo. A ver, un momento. ¿Dónde estoy? Ah, estoy aquí. Tengo miedo. Ya, un momento. Ah, ya terminó el Surprise Trade. Bueno, no importa. Esto... ¿Dónde está? No sé si tengo False Swipe para empezar y no sé si alguien lo puede aprender. Sería más fácil buscar por alfabético. A ver. By Name. En la F. De False. Dragon... Ah, me pasé. False Swipe. Aquí está. Tengo 3. Ups, me equivoqué. Esto... ¡Nadie lo puede aprender! ¡No! Ya, no importa, no importa. Puedo vivir sin Falsify. Lo que sí, voy a cambiarle el Rocky Helmet. Como que creo que no me está ayudando en este caso. ¿Qué le puedo poner? My Type. Esto... Tengo muchas cosas. Ah, esto es para los terrenos. Son bacanes para las peleas dobles, pero no juego dobles por ahora. Esto recupera... Ya voy a ponerle esto. Ups. Give. Ahí está. Yes. El Clear Amulet está súper bacán como ítem. Me encantó. Ya, ya, ya. Voy a guardar de nuevo. Uf. Y aquí me aplasta la cosa de nuevo. Sí. Para que me aplaste otra vez la puerta. ¡Qué risa! Porque esa es su animación de recibir objetos. Porque tiene la mano con la palma hacia arriba, ¿no? ¿Se fijan que adentro está como lleno como de lodo o basura? Entonces es como que vive en la mugre este amigo.
¿A quién se supone que es? Ah, Tablets of Ruin. Ah, estas son las tabletas. Las tablets. No es exactamente lo que me imaginaba. En mi mente, cuando dicen tabletas, pienso como en, no sé, como las tablas de Moisés, algo así. No me imagino. Uf. Ush. Pero le pegaste más, pues, amigo. Ay. Ah, bueno, uso Giga Drain. Ya, ok. Ya. Vamos. No lo mates, por favor. No, no se te ocurra hacer un crítico, porfis. Ay. Ya, perfecto, perfecto, maravilloso. Ahora no, no vuelvas a tocarle un pelo, please. Ruination. Ay, oh, wow, ouch. Eso dolió. Ya, a ver. La voy a intentar con esta. Sí, tiene como uno. Ah, pero todo calculado. Hola, according to Keikaku, jajaja. Esto no. Pero no te. No, no. Voy a tener que usar una poción si sigues así. No hagas eso. No. Ah, es de noche. Puedo usar una Dusk Ball. También me gusta la Dusk Ball. Me acuerdo en algún minuto a. ¿Qué generación habrá sido? A Lola. Puede que haya sido Lola. Solía jugar de noche porque hacía clases en el día y estaba ocupada todo el día, básicamente. Y a diferencia de este juego, en que como que el día y la noche. ¡Oye, sí! ¿Qué dice? Grudge es como el rencor de una persona castigada por escribir los malvados, como las malvadas cosas, hazañas. No, Writing the King's Evil Deeds. Sí, son las hazañas malvadas del rey en unas tabletas de madera. Had clad itself. Ah, ya, se rodeó de hojas muertas hasta transformarse en un Pokémon. Oh, por eso está tan enojado, pobrecito. Wo Chien. No, no le voy a dar ningún nombre, me lo quiero aprender. Es Dark Grass. Pucha, ¿qué le ataque a estos legendarios? No, uno no los puede usar. Bueno, hay que ver. Eventualmente. Estoy ya a tres Pokémon de completar la Dex. Eventualmente en el meta como que agregan Pokémones legendarios, pero como que lo van haciendo con restricciones igual. Capturó legendario, qué cool. Ya, vamos por el siguiente. Estoy en racha. Ay, qué bacán. Ah, así que en Alola creo, o puede haber sido en XY, solía jugar de noche, porque no tenía tiempo de jugar en el día. Duh. Entonces, como jugaba de noche, me aparecían puros Pokémones de noche, para empezar. Y además, como que la mejor Pokébola que tenía, como el mejor Catchrite, Canin Games. Vale. Y será por YouTube. Se están promocionando. Así como. Ve el canal de YouTube de Canin Games y te ganas un patito. Ya vaya María. La cosa es que Dusk Ball se volvió mi Pokébola favorita en ese entonces. Tenía todo con Dusk Ball. Porque era la que tenía el Catch Rate más alto. Pero era solo porque jugaba de noche. Ahora, como es. O sea, la ventaja que tiene este juego es que día y noche como que se rutan. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Estaba por aquí abajo. ¿O no? Oh, está aquí al lado. Ok, esta. Esta toca. Y así es. Ya, vamos. Esta llega hasta allá abajo. Ya, ok. Ok, voy a hacer este camino. Oh. Ay, me encanta la música de esta parte. Se me había olvidado. ¿Cuántas me quedan aquí? Oh, me quedan cuatro. Fíjense que le quedan dos cositas. Al otro le queda solo una. Se supone que son ocho. Creo que ya lo dije. Ya. Esta de veras. Según esto está aquí. A lo mejor ya la vi. Vamos. Horda de Drifflins. Sí, las hordas de Drifflins. Es divertido porque pasó mucho rato en el juego en que yo no tenía un Drifflin y después tuve uno y se me olvidó totalmente evolucionarlo y Drifloon, bueno, la evolución
Es como de los últimos Pokémon que capturé por culpa de eso. Es como, oh, pero que soy pavo. Pero lo siento, se sigue pava. De hecho, todavía hay Pokémones que tengo la Dex, pero. Uy, ahí hay algo brillante. Tengo la Dex, pero no tengo. Como. Porque. Los voy a mostrar, espérenme un poco. Discúlpenme, voy a flexear un poquito mis Pokémon. Tengo esto. Voy a flexear, permiso, permiso, permiso. Me permitiré flexear. ¿Dónde está? Aquí está. Tengo, me di esta lata. Es una tremenda lata. Pero ahí están todos. Todos lindos y juntitos. ¡Ah! También tengo esta misma lata en mi Pokémon Home con los 900. Pokémones que van ya fuera de estos. Pero me faltan algunos del Sword and Shield. Así que capaz que haga un stream sacando las cosas que me faltan de ese juego. Obviamente este, por ejemplo, no está porque está aquí. Está ahí nivel 100. Miren. Ah, qué lindo, Lucario. Y tiene las manitos. Manetos. Ay, me equivoqué para el otro lado. ¿Qué más? Bueno, ahí ya no les voy a dar la lata porque están todos. Todos hasta este. Ah, pero ahora que lo pienso, debería aprovechar de mover el Pokémon que acabo de capturar. Porque soy gil. ¿Dónde está? Aquí está. Me carga que haga esto. ¿Lo vieron o no? Si yo me muevo así, como que pone cualquier Pokémon y se demora mucho en cargar. Como, ¿por qué? ¿Por qué se demora tanto en cargar? Estúpida cosa. ¿Qué número es esto? 393. 393. ¿Qué número eres tú? 392. Ah, ya, justo el que sigue. Bueno. Hey, este me encantó. Lo encuentro demasiado bello. Lo amo. Es demasiado bacán. Es demasiado bacán. Y eso que no me gusta tanto Salamence, pero es que ese mono está demasiado bacán. Lloro. Lloro porque no lo puedo usar. Pero no importa. No lo usaré. Seré una niña bien. Y no voy a usar Pokémones abusivos. No, no. Eso está fuera de mis principios de. Ítem. De persona bien. ¡Ay! ¡Me carga este mono! ¡No! ¡No te quiero! ¡Shu! Me carga ese mono porque tiene como cara de ojo. La evolución es bacán. ¿Cómo es que se llama? ¿Cleave algo? ¿Que es como dragón metal o algo así? Es muy bacán, lo encuentro bacán. Y como que tiene esa cuestión en la espalda, es muy bacán. Pero la primera evolución es tan fea. La segunda es bacán. No, es como hielo, es hielo. ¿Cierto? Ah. Dragón hielo, sí. Sí. Me acordé porque de hecho la descripción de la Dex. Me leo las descripciones de la Dex, perdón. Perdón, es lo ñoña. La descripción de la Dex dice que se cubre con hielo para hacer más daño. Ya, vamos, vamos. ¿Dónde se supone que está esta estaca? A lo mejor ya la tomé, pero no lo voy a saber si no voy. No me acuerdo haber paseado por aquí. O a lo mejor sí, no sé. Es que hoy he jugado tanto este juego. ¡Ey! Ah, puede que aquí sí la haya sacado. ¿Por qué no de estos? ¡Hola! Cueva ahí abajo, ¿o soy yo? ¡Oh! ¡Cierto! Es primer dragón hielo después de Kyurem. Es un dragón hielo legal. Porque los legendarios no valen. Voy a una cueva ahí. Voy a ir por la cueva. Voy a ir por la cueva. No sé qué voy a ganar con esto, pero voy a ir por aquí. Ah, pero. Pff, estas cuevas no valen, pues qué fome. ¡Buuu! ¡Yay! ¡Oh, qué luminoso! Qué lindo es Gastly. Siento sí, que es bacán ese Pokémon. Hay un Drifblim. Voy a escapar. Ya, a ver, alto. Necesito ver el mapa. ¿Para dónde sigue? La que sigue debiera estar por aquí, más o menos. Vamos. Oh, es un equipo híbrido. Mitad nuevo, mitad conocido. Ah, buena. Yo, mi equipo planeado, mira, les puedo decir qué Pokémon son. Eventualmente lo voy a hacer. Espero que luego. ¡Ay! ¡Ay! Pero. ¡Ah! Soy así. No importa, no importa, no importa. Esto lo tengo acá. No. Tengo. Yo, mi única regla en general cuando armo equipos es no repetir tipo. Es como. Si tengo un Pokémon, por ejemplo. Agua hielo. No puedo tener otro agua u otro hielo. O algo que sea algo agua o algo hielo. No, no, no. Solo uno por tipo. Y eso. Entonces, en el equipo que me quiero armar, así como equipo serio, porque este equipo es el equipo de juego. Entonces, todo su IV, su EV, están todos malos, así cualquier cosa. Tiene cualquier ataque, da lo mismo. Igual se los voy a mostrar. Está Perrito, que es un buen dogo, el mejor dogo.
Está Noivern, que es uno de mis Pokémones favoritos. Está esta cosa que nunca lo había ocupado en la vida. De hecho, ni siquiera sabía cómo evolucionaba. Así como que lo llegué casi hasta como nivel 40. Y yo decía, ¿cuánto evoluciona esta lecera? Después fue como, ¿será que necesita algún ítem? Y caché que era con piedra. Y fue como, ah, tuve que evolucionarlo, de hecho, para ganarle al profe Clavel, algo así. Bueno, al profe Master. Después está el mejor starter del juego, por supuesto, indiscutiblemente, porque Fuego Rules y porque además es Fuego Fantasma, así que todo el amor y el corazón para este Pokémon. Después está Lucario, porque sí. Porque en mis tiempos Lucario era un Pokémon raro. Cuando lo vi, yo dije, sí, Lucario. Siempre lo quería poner en mi equipo real, pero como que nunca lo logró. Y Garganacle, que lo puse, fue como, ¿qué es esta cosa? Es roca. Siempre es bueno tener una roca. Lo voy a poner aquí por mientras. Después seguro lo saco. Y que terminó siendo el MVP del equipo. De verdad. Así como fue el primero en sacar la medallita de Reliable Partner. Así como, de verdad, el mejor Pokémon de todo el team. ¡Hay algo brillando! ¡Una estaca! ¡Yay! ¡Vamos, vamos! ¡Un ítem! Prioridades. ¡Ítem! Chan, chan. Sí, Lucario la lleva. Lucario es bacán. De hecho, me cargaba a esa niña. No me acuerdo en qué juego. Había una niña que era como líder de gimnasio y que tenía un Lucario y que andaba en patines. No me acuerdo de qué juego era. ¿XY puede haber sido? A lo mejor era antes que eso. No me acuerdo. Pero esa tipa me caía tan mal. Pero Lucario me cae tan bien. Así que se lo perdono todo. Ya, ¿para dónde más? Hoy oh, no puedo creer que voy a hacer esto mirando una guía, pero está bien. Ya. Ok, como por acá. Por acá. Igual está entretenido porque no estoy buscando exactamente ni estoy leyendo dónde está. Solo estoy viendo puntos en el mapa. La puedo vender. Empezando por allá. Ok. Me da risa la textura. O sea, yo habría hecho lo mismo. Como de repetir un patrón. Que es más fácil. Ay, ¿con qué choqué? Ah. Vale. ¿Era Lucario o el Pokémon Martillo? ¡Ah, sí! ¿Cómo se llama? ¿Tinkaton? Está bacán, Tinkaton. La encuentro bacán. Pero es lenta, creo, ¿no? Lento, lente. Es como. Y el ataque creo que no lo puedo usar dos veces seguidas. Esas son como las desventajas que tiene. Como que igual todavía me pasa que no le puedo tomar cariño a los Fairy. En la generación anterior, en Galar, como que traté de hacerme un ¿cómo se llama este coso? Este Eevee. ¿Cómo se llama el Eevee? Sylveon. Traté de hacerme un Sylveon como para ver si le tomaba cariño a los Fairy, pero no. Creo que al único que le he tenido cariño en la vida era esta pelucita. ¿Cómo se llama? Whimsicott. Que lo tuve alguna vez en mi equipo de XY. Pero llegué. Ah, no hay nada aquí. Interesante. Se supone que está por aquí. ¿Será como en una cueva? Ah. Y claro, ese era Fairy. Y también el otro. Ah, choqué. El otro Fairy que ocupado. Ah, estacas. Estoy buscando estacas. Para sacar los legendarios. Sí, arruinaron a los dragones. Ya era suficientemente horrible que fueran débiles al hielo. Igual hay que decir que en algún minuto los dragones estaban rotísimos. ¿Qué hay acá? No recuerdo haber pasado por aquí. Ahí hay alguien. ¡Hola! ¡Pelea conmigo! ¡No he peleado! ¡Yay! ¡Ey! Dice, ahí está arreglado. Ah, ya, o sea, partió en la puerta oeste de Mesa Goza. Qué bien por ti, por eso estás aquí, tiene sentido. Sería más raro si hubieras partido la puerta este y estuvieras aquí, porque sería una vuelta rara la que te diste. ¡Pikachu! Les conté que en el Pokémon Café hay como una especie de show que no puede grabar, de hecho. En que llega un Pikachu gigante vestido como de camarera. Es una niña Pikachu, se supone. ¡No! ¡Lo falló! ¡Au! Igual me pegó uno, da lo mismo. Nom nom nom. Y eso es muy tierno. Ay, pero qué lata, Pikachu. ¿Por qué eres así? A ver. A ver, ¿por qué iría así?
Ay, tampoco sé si les conté, pero cuando era chica, como les he dicho, soy muy fan de Pokémon y por supuesto mis papás se dieron cuenta. Entonces, en algún minuto de mi vida me regalaron un. Eran de esos monitos para apretar, así como antiestrés, de Pikachu. Y era un Pikachu gordito, así como de goma Eva. Era demasiado hermoso. No sé qué se hizo. Creo que eventualmente lo apretaron mucho y se rompió porque quedó en el. Estaba en el computador que usábamos todo. Ay, qué lata. En esa época. Y. Ah, ya, pues, ¿para qué? No quiero usar ítems, soy demasiado tacaña para esto. No, me niego. Yo creo en Houndstone y Houndstone lo logrará. Espero. Ah, ven, ven. Yo le tengo fe a mis Pokémon, yo los conozco. Eso, yo sabía. Eres el mejor perrito. ¡Yay! Se recuperó un poquito. Obvio, hay que creer en el poder del corazón de las cartas y de los Pokémones. ¿Partí al oeste? No, creo que no. Creo que yo partí al este. Lo siento. Claro, de Cortondo y Cascarrafa. Cascarrafa suena como. ¡Ah! ¿Pero por qué? ¡Mikey, no! No, o sea, no. De verdad, no. Toma, ya, muere. Incluso estando paralizado más rápido, quizás. Está bien. Se murió. Y murió. Murió. ¡Ey! Ruin. Ahí está. ¿Qué le estaba diciendo? Se me olvidó. Lo siento mucho. Lo olvidé. Esto. Ya, ok, a ver. Por acá no pareciera ver nada y no veo nada brillando. Qué raro. ¿Será que es algo? Me tinca que es como una cueva o algo así. ¡Uop! Mi ítem. Devuélvame mi ítem. Cosas brillantes. ¡Yay! Vamos a ir a eso porque está brillando. Porque puedo dispersarme un poco, total. Este es mi stream. Me dispersaré todo lo que quiera. ¡Wajajajaja! ¡Hola! No. No quiero. Si fuera 5 estrellas, lo haría. Va a correr un poco. Ya, pero no debería estar aquí. Qué interesante. ¿Qué será ese Pokémon? Quiero saber. No quiero pelear, pero quiero saber. Ay, no voy a pelear con eso. Ay. Esquivar, esquivar, esquivar. ¿Qué eres? Tal vez sí voy a pelear. Toma. Qué lindo es este Pokémon. ¿Por qué evoluciona en un Pokémon tan feo? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué Game Freak? Igual tener un Dratini eléctrico no es malo. No es malo, ¿no? No es malo. Ay, estoy toda paralizada, se me ha olvidado. Debería a lo mejor hacer un Sangurucho para que se cure este mono. Ay, no. Me tiró Thunder. ¡Ay! Ya, bueno, igual está a nivel bajito. ¡No! ¡Yo creí en ti, Houndstone! ¡No! No debieron haber usado ese ataque, po. La vendí. ¡Ah! Dale. ¡Oka! Cuídate, Viterian. Gracias por venir, nos vemos. ¡Manda el link! A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, pero ¿para qué usar Rain Dance 2 veces? Eso no funciona, Dratini. Digo, Dragonite. Me equivoqué. Me equivoqué, perdón. Dratini es más lindo. Cuando chica sabía dibujar a Dratini. Una vez intenté dibujar un Dragonite y. ¡Ah, de veras, po! Vale, adiósín. Intenté dibujar a Dragonite y me quedó igual a Dratini y me sentí súper mal. Porque me quedó todo chunky y lindo y fue como. Esto no tiene la elegancia de un Dragonite. Fallé. Pero en mi defensa lo intenté. Sí, de hecho, recuerdo haber aprendido a dibujar de memoria a Dratini. Porque igual es fácil. Como haces la nariz y luego haces una serpiente gordita. Obvio que sí. En intentarlo está todo. Ay. Podría asumir que la estaca ya no está porque la tomé. Ay. No, 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 el ítem. ¡Herido! Ahí está.
¿Para qué servían esas? Ah, oh, pero ahí hay una cueva. A lo mejor está. Ok, está bien, está bien. Adiós. No quiero pelear contigo. El burrito, burrito sabanero, ¿no? Oh, ¿y este señor? ¿Peleé contigo? ¿Peleé contigo? Sí, a lo mejor ya tomé esta. Sí, ya tomé esta. Me acuerdo de esta parte. Porque de hecho tuve que venir a agarrar un Larvitar aquí. Y había como una estaca, así como en un costadito. Ya, ya, bacán. ¡Ay, ay, ay! Un ítem. Netball, nice. Lata que sea solo una. Ok, vamos, yay. Ya, tengo esa entonces. Esto... ¿Dónde más se supone que hay? Ah, pero esa cueva cruza de aquí allá. No creo que haya sido eso. Ah, sí, sí, era eso. ¡Clara! Ok, aquí se supone que hay otro. Vamos. Para arriba subiendo. ¡Wop! Sería bacán que saliera un shiny. Lo que no sería bacán es que lo matara sin querer por no tener falso ahí. Pero bueno. Con que salga ya es un avance. Pero son todos normalitos, ¿lo ven? Son normalitos. Igual hay algunos que yo creo que de noche sobre todo no reconocería si fueran shiny. Porque a diferencia del Arceus, como que no hacen ruidito aquí. O sea, hacen ruidito cuando uno pelea, pero no hacen ruidito cuando aparecen. En el Arceus sonaba. Como que yo no me encontré un shiny, pero vi a Grillo encontrarse uno. Y sonaba así como chuin, chuin, chuin. Y era como, hay un shiny por aquí, ¿dónde, dónde? Algo así. Y después uno lo veía y era como, ah, tirar Pokébola. Ah, oh, ah. Yo recuerdo haber andado por aquí, creo. Sí, me suena. Esto está medio inclinada, ¿cierto? Sí, me suena mucho. ¿Habrá habido una por aquí? Claro, la marca aquí. Tal vez también la tomé. Pues de todo me faltan cuatro nomás. No se ve como que hubiera nada por aquí. Hay algo brillante y acá hay un señor. Voy a ir a hablar con el señor primero. ¡Señor, pelea conmigo! ¿Peleamos ya o no? Sí, ya peleamos. Fallos. Ya, sí, entonces esta parte está requete mega explorada. ¡Wii! Bacán. Next. A ver, hay como una cosa y luego está como por aquí. ¿Por aquí? Sí, voy a marcar por ahí. Por ahí de esto. ¡Oh, bonito! ¡Yay! Ay, me encanta sacar berries, aunque no sé lo que hacen, no me las nunca me las aprendí. Me gustaba ese juego en que se podían hacer puffins. Que era como mezclar berries y cocinar así como un... ¿Cómo se llama esto? ¡Ah! Me cago en ese Pokémon. ¿Cómo se llama esa cosa? Como un hot cake, pero no... Ah, ahí hay algo, a ver, ya. Vamos a ver. Vamos para allá. Yay. Ya, a ver. Es de 4 estrellas. Si fuera de 5. Un outbreak de Driflims. Yo creo que son los únicos Driflims salvajes que he visto jamás, a ver. De hecho, todavía no los veo. Había uno detrás de la pared, creo. ¡Wow! Hay hartos. Este el shiny es como amarillo, ¿no? Vamos, haz tu pega. ¡Ah! ¡No! ¿Pero por qué? ¡Esa no es tu pega! Ya, bueno. Está bien, no importa. Igual que miedo un outbreak de Pokémon es nivel 40. Como que igual difícil, ¿no? Sí. Ya voy a matar a alguno, a ver si sale alguno shiny. Oye, se está durmiendo y como que solo está más abajo en el piso. Duerme así exactamente igual que... Como existe. ¿No? Demonios. Pip, 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 pim, pim. De verdad que voy a tener que hacer un picnic, porque si no... Yay. Me dan risa los Pokémon fantasmas porque son todos bien terribles. Como los Drifflim y los Drifloon son como, no sé, secuestran niños y esas cosas así. Son como el cuco hecho Pokémon. Ah, eso, buena. Ya,
Drifloon Gas. Qué gracioso. Drifloon Gas no es técnicamente helio. Estoy juntando helio. Pum. Turuturum. Ah, saqué un ítem del piso. ¡Muere! Ya me aburrí. No queda ninguno. Ya, ok. Está lo mismo. No salió ningún shiny, qué penita. ¡Una tacita! Miren, es una tacita. Se puso a llover. Ya, bueno. Nada que hacer. Voy para arriba. ¡No! Ahí está. Tucu tucu. Turururum. ¡Uy! Hay un señor. ¡Pelee conmigo, señor! ¡Hola! Oh, ya peleamos. Buh. Oh, pensé que era un señor y era un Pokémon. Por eso me carga ese Pokémon. Y siempre me acerco toda feliz, así como, ¡sí! ¡Una batalla! Y en verdad no. Es como, ¡ah! ¡Buh! Yo quería una batalla Pokémon. ¡Qué fome! En el juego les juro que me enfrenté. O sea, hasta ahora mi regla ha sido enfrentarme a cuánta gente me encuentro. ¿Qué tanto allá está? ¡Oh! Está lejos. A ver. Ah, ya, ahí está. Como que creo que me fui en volada. Literalmente. No, no, Boom no te intended. A ver. Ah. Un poco de vértigo. Qué lata que no puedo abrir las alitas una vez que las cerré. Ah, no se puede. Esto. Abrí. Cerra. Ya, perdón. Estaba divertida haciendo eso. Ah. ¡Oh! ¡Ahí está! Ok. Uy. Oli. Uy, se mueven los arbolitos, qué bacán. Sí. Me encontré esas estacas antes de siquiera escuchar la historia de la profe. Y como que después escuché la historia de la profe y fue como, ups. Chale. Tal vez no debía haberla sacado, pero ya es tarde. En fin, uno tiene que terminar lo que empezó. Ya, eso es por este lado. Después acá arriba está esto. Y después debiera haber uno como por aquí. Ya, en el peor de los casos me faltaban 4. En el mejor me faltaban 3. Y llevo 2. Así que en el peor de los casos me falta una. No, ese es el mejor de los casos, me falta una. Y en el peor me faltan 2. Ya, vamos a ver qué es lo que hay ahí. Y después voy para el lado que tengo que ir. No, no, yo no rompo los juegos. Grillo rompe los juegos. Yo soy una niña bien. Y juego caóticamente, pero bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, un gato. Un miau. Ok, adiós. ¡No! Pensé que era un ítem. Yo dije, un ítem es amarillo y está en el piso. Y en verdad era un Pokémon. ¡Ah, elefantito! Pero no. Lo siento. Si me encontrara alguno de mi equipo. ¡Oh, no! Un Pokémon salvaje está golpeando mi puerta y me hace miau. Probablemente mi gato quiere comida. Pero va a tener que esperar. ¡Ay, ay, ay! Un centro Pokémon. Tal vez es una buena idea curarme porque el pobrecito de Houndstone está así como sufriendo. ¡Hola! Sí, sí. Me gusta esto de que sea como una parada de como de gasolinera. Ese, ah, nuestro olor entre Grillo y yo. Puede ser. El yin y el yang. Sí, somos muy, para jugar somos muy opuestos. Lo cual es gracioso porque yo en general soy bien caótica, pero me gusta jugar como dentro de las reglas, comillas, del juego. Como, ah, en este juego esperan que yo haga esto, así que lo haré así. ¡Oh! Un ítem. Así como ese es mi forma de jugar. En cambio, Grillo es como, ah, ellos quieren que haga una historia, así que haré todo lo contrario. Y es como, ¡no, po! Tienes que hacer la historia. Y él así, no. No, no quiero, yo voy a jugar el juego como yo quiero. Si no quiero ver la historia, no la veré. Y pone carita de enojado.
Y así como, no, ve la historia, dos puntos de... Entonces es gracioso porque en verdad somos súper opuestos. Yo soy solo caótica, pero juego dentro de las reglas. No, no sé si es de las reglas la palabra, pero usted me entiende, creo. A ver, para allá. ¡Yo! Volaré, volaré. O sea, es como canción de mis papás. Oh, tengo que subir todo esto. Oh, por Dios. Qué bueno que en este juego no existe el problema de la lluvia. Eso es yo lo único que agradezco, de verdad. Porque en el Breath of the Wild, oh, por Dios. ¡Allá está! Está ahí, en medio de la nada, como nunca la vi. Oh, un ítem. Espérenme, espérenme, espérenme. Prioridad. Aquí hay otro ítem. Aquí hay otro ítem. ¡Miren, un Max Setter! ¿Ven qué bueno tomar los ítems? ¿Cómo nunca la vi? Si estaba ahí como muy en medio de la nada. Bueno, supongo que porque cuando pasé... No sé si pasé por aquí en algún momento. Debo haber pasado, pero a lo mejor no por esta esquinita. O a lo mejor pasé como por arriba. ¡Chan! Ahora ir a atrapar el Pokémon. ¡Chan, chan, chan! Hizo cu-cu-cu. ¿Será fantasma? Aizen Shrine. ¿Qué tipo de Pokémon será? ¿Y qué cosa? Porque eran las tabletas, ¿cómo se llama? Bets, como las cuentas. ¿Y qué más era? No me acuerdo. O debía haber ido a ver a la profe ahora que capturé uno. Bueno, voy a ir a verla ahora que capture este segundo. Oli, guardé. Guardé, ¿verdad? Guardé, espero haber guardado. No, 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 porque no sé si guardé, perdón. Guardar. Guardar, sí, guardar. Muy importante guardar. Ya, ahora sí que sí. Ahora sí, está todo bien, todo bien, todo bien. Espero no matarlo esta vez. Sí, que me caiga la puerta encima, nada le importa. Chin. Podrían haber hecho igual alguna animación así como que brillara más o algo, pero bueno, está bien. No me voy a quejar. ¡Ay! Todas están así de... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué se supone que eres tú? Yo veo un gatito. Está muy lindo, por cierto. Está muy lindo. ¡Hola, Pokaboo! Está muy lindo, de verdad. No sé qué se supone que es esto, pero está muy lindo. Espero no matarlo a un golpe. Sacred Sword. Iluso. Ok, si hago esto, tal vez en los 15. Bueno, voy a intentar tirarle otro ataque. Espero que no lo mate. Sacred Sword. Voy a asumir que es normal su ataque. Ay. Ya, creo que es mejor tirarle este porque lo puedo congelar. ¡No! Pero oye, eso es trampa. Tírame tu ataque insignia, ese de las espaditas. No me esquives los ataques. Hoy estoy en stream. Compórtate. Pórtate bien, gatito. Gato malo. Eso, ya. Congélate ahora. Ay, me da miedo pegarlo una vez más. Aquí viene el sufrimiento y el dolor. Esto no es de noche. Rayos. Esto, ¿cuánto tú nos llevó? ¿Cuánto era el máximo de la Timer Ball? ¿Alguien se acuerda? ¿Eran 5? ¿Eran 10? ¿Cuántos turnos? ¡No! ¡Auch! A ver. Un momento, un momento. No puedo, no tengo nada que paralice. No tengo muchas más opciones. Podría intentar pegarle. Ya me voy a arriesgar una más. Yo creo que igual le alcanza. Uf. Ya, eso me asustó. No lo congeló, sí. Ya, ok. Era pedir mucho, supongo. 4 o 5 turnos. ¿Sí? Vamos a intentar con esta. Sé que no lo voy a lograr, pero estas son gratis, así que me da lo mismo. Hay gente que las encuentra bonitas, pero yo las encuentro fome, francamente. Una Quick Ball. Las Quick Ball la llevan. Son bacanes. Pero hay que tener buena suerte. Ay, no quiero usar ninguna de estas tres porque son muy fome. Esto. Si es de hielo. Y de hielo y su ataque insignia es normal.
A tirar esta que tampoco va a funcionar, pero... Who knows? Vamos, crítico, crítico. Ah, buh. Está terrible buena la música. Porque son todos como chinos. Todos tienen nombres chinos y son como chinos. La música es como... Curioso, ¿por qué será? O sea, como me refiero a... ¿Qué relación tiene España con China? ¿Como por el comercio? ¿Por la ruta de la seda? ¿Esas cosas? ¿Será? También. Game Freak cediendo ante el nuevo orden mundial. Oh, por Dios. Ya te voy a tirar una pokebola normal, oye. Mono horrible. Algo tiene esta música que por alguna razón me recuerda a Kirby. Como al Kirby 64. No sé por qué, no me pregunten. Solo me suena. ¡Uy! ¿Pero qué en tu maldita pokebola quieren? ¿Escuchas todo? ¿La nubecita esa? ¿Cómo se llamaba? ¿La que se tenía que quedar en la bolsa? ¿Era como Navi? ¿Navi? No, Navi era la del Zelda. ¿Cómo se llamaba? Navi, ¿verdad? Navi, quédate en tu bolsa. Oh, no. Al gatito no le gusta. Está como el Index, que no le gustan las cajas. Si tuviera una pokebola cuadrada, fijo que se queda. ¡Hola, Ginits! ¿Qué tal? Mira, estoy capturando un legendario, que es como un gatito. Y no se quiere quedar en su pokebola. Ok, ahora sí se quedó en su pokebola. ¡Gracias, Ginits! ¡Llegaste justo a tiempo! ¡Yay! ¡Yay, yay, yay! ¡Uy, subió justo de nivel! Ya, a ver, ¿qué dice? ¡Ah! Es Dark Hielo. Ya. Dice, este Pokémon puede controlar 100 toneladas de nieve. De nieve caída. Juega inocentemente saltando. ¡Qué trágico! Saltando así como a un lado y al otro y causa avalancha. ¡Oh! Está lindo. Está muy lindo. Me encanta. Ay, quiero un peluche de esta cosa. ¿Cuándo van a hacer peluches de estas cosas? ¿Pokémon? Pokémon, mira, tú y yo tenemos que hablar. Tienen que hacer un peluche de esta cosa. Yo, de verdad, me voy a Japón a comprarlo, me da lo mismo. Sí, te entierra con una avalancha, con todo su amor, igual que todos los gatitos. Calmación, voy a mover eso para arriba. Esto... ¿Por qué hago esto? Es una mala costumbre de los juegos viejos. En los juegos viejos, los Pokémones no compartían HP. No compartían experiencia. Entonces, para mantenerlos a todos en el mismo nivel, tenía la costumbre de dejar adelante al que fuera, comillas, más débil, cierra comillas. Entonces, lo que hacía era, básicamente, ordenarlos por HP. Ya, nos vamos para arriba, entonces. A ver si los puedo capturar todos hoy día. ¿Crees? ¿A todo esto? No, mira. Mira. Ah, ya, tengo un tiempo de sobra. Hoy día voy a capturar a todos los legendarios y vamos a completar la Dex. Es todo lo que me falta. Ya. De estas no sé cuántas tengo. A ver. Ah, ya. También me faltan 4 o 3. Socarrattail. Ok. Vamos a guardar acá. Yes. Ya, bacán. A ver, ¿cuál es la que está más cerca? Creo que es una que está como por aquí. No sé si la habré encontrado. No me había fijado que la lupa era un Rotom y que movía los ojitos. Me acabo de dar cuenta. Qué tierno. Bueno, vamos por aquí. Puchum, puchum. ¡Ah! ¡No! Vamos, vamos. Tú puedes subir. Yo sé que puedes. ¡Curaquia! Ahí está. Ups. Ay, no. Me pasé de largo. Ah, por aquí. Vamos derechito, nada me detendrá. ¡Ay! Ahí está, eso. Turutú. ¡Ay! Pensar. ¿En serio sacaste el teleporte a las puertas después? Plop. ¿Era hablarles a las puertas? No, era. Ah, claro, lo sacaste después de capturarlos porque nunca le hablaste a las puertas antes de capturarlo, entonces. Nunca tuviste el teleporte. ¡Ah, qué mal! Yo fue la primera que saqué porque me di cuenta sin querer con una. Como que fui a ver la puerta, como fui, así como... Oh, ¿qué es esto? Y fue como...
Ay, ¿qué pasa si le hablo al, a la cosa? Me dice cuántas faltan. Y no me dijo nada. Pero, ay, no, no, ah. ¿Para qué, pues, amigo? A ver, ¿para qué? Me carga este Pokémon en el Arceus. También sale y también te persigue, es lo peor. Mono horrible. Muere. Bleh. Me gusta Froslass, pero no me gusta Glalie. Espera, ¿es por aquí? ¿Dopo? ¡Ay! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡La vi, la vi, la vi, la vi! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Me bugué. ¡Ups! Perdón, bugué el juego. Fue sin querer, lo juro, señor Game Freak. Sí, hay una estaca. ¿La sacas? Sí, señor. Ya no hay ninguna estaca. Genial. Bien, una menos. Pueden quedar cuatro o tres, porque quedaban dos cositas. Ya, ¿dónde más sigue esta cosa? Hay otra aquí en esta punta. Creo que esta ya la saqué. Tengo toda esa impresión. Pero vamos a ir a cachar igual. Esto, bueno, voy por la tierrita, porque si sigo yendo por arriba. Cacerolla. Me da risa que se llame cacerolla porque es como casi cacerola y me da mucha risa. Porque además me acuerdo de una tipa que se llamaba Acerola en el. Uy, eso es un Pokémon. ¿Se fijan que si corro y le pego a eso, ese Pokémon se va a caer al piso? No lo voy a hacer porque soy buena onda, pero. A esta señora, de veras. ¡Hola! Ya, ok, no. Estos tentáculos. Como que me demoré caleta en llegar a esta parte y los tentáculos no los tenía. Y de hecho el Fortress lo evolucioné antes de capturarlo. ¡Uy! ¡Pelea conmigo! ¡Hola! Oh, ok, vale. Sí, hay hartos de esos aquí. En vez de ¿cómo se llaman? ¿Toadskull? Un Tentacool, pero Toad. ¡Ay! Me carga cuando pasa eso. Game Freak, corrijan esos errores. Son errores tan inmensos. Además que pueden hacer algo para corregirlo, ¿no? No sé, en verdad. Depende del motor. Y cuando se ponen creativos y hacen motores de cero, entonces como que. Sí, igual. Igual, por ejemplo, el Memory Leak, la verdad es que está harto mejor que al principio. Porque al principio yo podía jugar como media hora y tenía que cerrar el juego y abrirlo o no. Porque era así, horrible. Las sombras desaparecían, después desaparecían las texturas, la gente no se animaba. Oh, por Dios. Y era todo muy terrible. Eventualmente sacaron como la primera actualización que yo diría que corrigió a lo mejor algunos otros errores críticos y eso. O eso lo corrigieron como la segunda, puede ser. ¡Ay! ¡Odio este Pokémon! ¡Oh! ¡Es tan feo! Me da rabia. Y me da rabia porque parece una Pokébola y tiene como verruga y me da asco. Yo me acuerdo que en el juego en que salió, que no recuerdo cuál era. Aparecía en el piso como Pokébola. ¡No! Miren, miren. Si no hubiera hecho eso, a lo mejor podría tenerle algo de cariño. Mono feo, horrible. Como Messi. Lo detesto. ¡Ah! Está feo. Y verrugoso, guácala. ¡Oh, my word! Perdóneme. Estaba. Estaba capturada en su propio mundo. Por un momento. Sí, eso es un meme viejo, perdón. La edad hace transparente. Gomenasai. Fue chistoso ese meme en su momento. Y me quedó la frase Forever and Ever. Porque de verdad tengo que confesar que vi ese video estúpido más veces de las que puedo contar. Como que solo lo veía y explotaba de risa. Era una cosa tan tonta, en verdad. Como que un remix muy tonto. Pero me da risa. Soy una niña pequeña, lo siento. Esto no, 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 no. Voy a usar ese. ¿Por qué no usé este con el perrito? Porque el perrito podía seguir peleando, pero. Pero lidiar con dormir es más cacho. Lo siento por Houndstone, debería. Ya no hay picnics por acá. Como que en las primeras partes siempre había gente haciendo picnic en lugares muy random. Ay, que me gusta ese Pokémon, pero a la vez lo odio. Me encanta y lo odio. ¡Hola! Ya bueno, adiós. Porque es bonito, pero a la vez no. No sé si me explico. Como las Mantis, de verdad. Ese mono lo detesto. O sea, lo detestaba cuando era el del gimnasio de Norman. ¡Uy, qué mono más peludo!
Qué horrible. ¿Por qué nos hacen esto? Game Freak, ¿cuántos traumas en mi infancia? Nunca les perdonaré lo de... ¿Cómo se llama? ¿Blanca? ¿Whitney? Se llama Whitney en inglés. Oh, maldita, que no te entregaba la medalla. Nunca la voy a perdonar. Y su maldita vaca. Oh, qué rabia. No sé si ustedes siquiera entienden lo que estoy hablando. Lo siento. Oh, sí, pero Lunantis como que me gusta, pero era el Pokémon del malo Malulo, entonces no me gusta. Pero era un Pokémon bacán. Y al final el malo Malulo no era ni tan malo ni tan Malulo. Entonces está bien. Igual me caía bien ese team. ¿Cómo se llamaban eso? No me acuerdo ni cómo se llamaban. Oh, ahí hay alguien. ¿Ese es alguien? Sí, es alguien. Una entrenadora de dragones. ¿Peleé contigo? Sí, ya peleé contigo. Qué decepción. Ah, me iba a ir a la cosa brillante. Me distraje. Oh, hay algo brillando ahí arriba. Una Pokébola. Hola. ¡Oh! ¡No la había sacado! Según había un... ¡Ah! ¿En serio había un Machoke? ¡Oh! Nunca atrapé al macho. Probablemente porque tiene muchos músculos y los músculos no son kawaii. Entonces, nunca lo había usado. Pero sí usaba el Gyarados rojo. Gran amor por Gyarados rojo. En ese juego. De todas maneras, yo me acuerdo que para derrotar a Whitney lo que hice fue ir contra mis principios y atrapar un Graveler. Me di la lata la primera vez de devolverme todo el camino para atrás hasta la primera parte del juego. Y ahí uno podía entrar como una ruta que era como del final. Era como la colita de un camino del final. Y ahí atrapé un Graveler y con el Graveler logré resistirle sus roll-off horribles. Y con eso logré ganarle, pero fue... Oh, miren, qué conveniente, hay una aquí. Fue horrible, difícil y sufrido. Y más encima, después de ganarle, con esa típica estrategia en plan de dejo morir a este mono y le doy revive al otro, o le subo el, no sé, lo recupero y después cambio y después revivo este mono y qué sé yo. Y espera, parece que me falta uno de estos. Pero en las boxes. A ver. ¿Era o ya lo atrapé? No me acuerdo. ¿Qué número es ese mono? No me acuerdo. A ver. A lo mejor puedo buscar por veneno. Esa cosa es pelador veneno, ¿no? No, 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 no. Ah, pero puedo buscar por nombre. Es como con G. No, Crow. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo el nombre. Este. Esto, necesito buscar esto. Permiso. Ah, sí, lo tengo. ¿Y tengo la evolución? Sí, están los dos. Ya, ok. Que en algún minuto me di cuenta que no lo tenía y era muy estúpido porque era como loco. He escapado de ese mono todo el juego. ¿Cómo puede ser que no lo tengo? Pero sí, po, o sea, tengo todos en la Dex, así que tenía que tenerlo. Lo que pasa es que no tengo todos en la cajita, sí, porque algunos los evolucioné y... Entonces no tengo las dos copias. Sí, yo también usaba Cyndaquil. Lo cual hacía que el gimnasio de bichos fuera easy peasy. Ah, no, mentira. En ese yo jugué con... Es la triste historia del Meganium. Porque llegué tarde. Me gustaba Cyndaquil, pero mis dos hermanos mayores jugaron primero que yo. Entonces mi hermano mayor eligió a Cyndaquil y el del medio eligió a Totodile. En consecuencia no me quedó más remedio que elegir a Bayleaf. Lo cual no era malo, porque igual Bayleaf es súper bonito. Gracias, Roland. Así que eso. Así que yo usé a Bayleaf. Y eso hacía todo más difícil. Pero creo que al principio se podía atrapar a Pidgeys. Y tenía un Pidgeotto. Y con Pidgeotto whipeaba todo. El problema es que Roloff es roca. Y Pidgey es volador. Entonces como que le sacaba la super mugre. Y era mi mejor Pokémon. Entonces por eso tuve que ir a capturar el estúpido Graveler. Y le gané y me traicionó igual. ¿Va? No se supone que había un coso, el cosito que... Ah, aquí está. Ay. Hola. ¿Qué se está haciendo la víctima? Pobrecita Gina. No, te voy a prestar... Ah, no, no puedo prestar ese juego. Sí puedo prestar. ¿Lo tengo físico? Sí, porque compré la preventa, de veras.
Perdón, no me acordaba si tenía el juego en físico o en digital, son lo peor. Pero aquí está la cajita, así que sí, lo tengo físico. Cuando lo termine, cuando tenga el Breath of the Wild, Gina te lo va a prestar, no te preocupes. Esto, cambiar Pokémon. Por supuesto, por su pollo, que voy a poner a este. Si no puedo solita, después voy a... Ah, pero yo estoy en lane. Ya, llegue gente desconocida. Gente desconocida a mí. Vamos. Vamos que se puede. Aparte, Gina aprovecha el Pokémon Arceus. Es bacán, de verdad, es súper bacán. Es tan bacán que siendo que yo me compré uno, creo que me compré una copia física, no me acuerdo. Pero Grillo me vio jugar y se entusiasmó y se compró una de él. Ni siquiera esperó que yo lo terminara. Así de bueno es ese juego. Ichan, dice ahí. Ichan. O Ishan. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Tiene algunas cosas como que yo al menos extrañé. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, ay, que soy pava! Tienes que poner una roca o tierra. ¿Por qué tiré esto? Ya, no importa. No se equivoquen, amigos míos. Por favor. Miren, miren arriba. No miren el Pokémon. No cometan el error que cometí yo. Ah, comenas ahí. Y carréenme, Plux. Oh, es bacán el Arceus. Lo que me gustó harto es que tenía harto como de esto, como de explorar. Y siento que aprovecharon bien lo que aprendieron del Arceus en hacer este juego, pienso yo. Como en mi humilde opinión. Como que... No sé, como que siento que se trajeron todas las cosas que hicieron bien. Eso es bacán. Y se agradece. Ya, vamos. Vamos, vamos, vamos. Chan chan. Me pregunto, porque esa animación a veces no carga. Entonces me pregunto cómo la habrán hecho. Como. Supongo que. Sí, los motores normalmente no aguantan Blend Shakes. Entonces me pregunto cómo la harán. ¿Será animar con huesitos así? Entonces, si es con huesitos, ¿por qué no carga? No entiendo. También pasa cuando uno come. A veces no carga la animación y no abre la boquita. Y es como. Y no, no abre la boquita, pobrecilla. Ah, no sé qué voy a hacer. Oh, por Dios. No estaba preparada para esto. Ya, pégale. Ah, pero yo sí puedo ser útil haciendo... ¡No! ¡Wow, señor! Ya, a ver. Voy a hacer esto. Ya, ataque para todos. ¡Yay! Que todos están usando sus bestias bacanes. Esto yo estoy destiñendo aquí. Oh. Oye, pero amigo, denle algo de espacio al pobrecito. Sí, igual, sí, uno puede ser apoyo moral. Es bacán eso de este juego. Siento que o sea, por lo menos yo tengo por ahí alguna captura de pantalla del Arceus bugueado cuando lo sacaron. Porque, por ejemplo, habían zonas que... que en la... Es una cosa muy específica, en verdad. En el reflejo de... como de... No, 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 no quería hacer eso. Les voy a dar... ¿qué más les puedo dar? Más defensa. Voy a gilear, porque se está muriendo uno. ¡Yay! ¡Gílense! ¡Puchum! Vamos, vamos. Terastalicen, deben. Ya, con eso esperemos que aguante. Y el próximo le voy a dar defensa. ¡Au! Turu, turu, turu. Ah, bueno, la cosa es que en una de las... De... No me acuerdo exactamente en qué mapa. Pero había como en una orilla en que uno se paraba y en el reflejo del agua se veía la malla poligonal del cerro. Yo lo vi, fue como... ¡Oye! Me dio mucha risa. Pero fue bacán igual porque así pude entender cómo habían hecho la malla poligonal del cerro. ¡Eh! Estoy congelada, así que... Mire, un, dos, tres, momia es. A ver si lo logra. ¡Ah! Miren qué bacán. Todo gracias al poder del fuego. ¡Me esquivó! Por lo menos me descongelé. Sí, pero ese era un recurso a propósito. Porque al final, y de hecho este juego también lo usa. Pero creo que lo... Le alargaron las distancias en alguna de las actualizaciones. Que al final es como... En la animación cada frame pesa para la consola.
Entonces, para evitar que pese tanto, lo que hicieron fue que cuando están las cosas más lejos, la animación se vea menos frames, porque está lejos. Entonces, teóricamente, debiera pasar piola, teóricamente. Pero como que no calibraron tan bien en contra ellos. Entonces, a veces uno veía a los Gyarados y como que los 5 FPS dolían. Era como, oh por Dios. Pero ya, está bien. Está bien. Igual ese Gyarados maldito que estaba volando me costó caleta capturarlo. ¡Qué bacán! ¡Qué ¡Qué bacán! Es la segunda que saco. Tenía una y se la tuve que dar al profe porque era una quest. Y lo sufrí. Y fue como, no, mi arma mística. Ahora puedo sacar otra. ¡Ja, ja! Puedo hacer sándwiches, sanguruchos. Ya, pero yo estaba buscando estacas. Me distraje, me perdonen. Sí. Es un buen juego a pesar de estar todo bugueado. Igual se los perdono, estúpido Game Freak. ¿Estaba aquí o no? Ah. Sí, según el mapa estaba por aquí. Así que si no la veo, entonces no está. Y yo voy a decir que ya la tomé. Voy a decir que ya la tomé. Lo voy a declarar en este momento. Listo. Ah, hay una por acá en las islas. Yo creo que de las islas no tengo ninguna. Hay una aquí. Vamos para allá. Capaz que sí la tengo. Que lo siento, yo exploro así caóticamente y no me acuerdo de lo que hice. Solo lo hago. ¡Ay, una ballena! No, una ballena en verdad, eso, ¿no? Es como un pez. Como un. ¡Ah! Como algo así como un atún gigante. ¡Holi! Sí, creo que del Arceus al menos lo que más me frustraba es que en algún minuto me salieron Pokémones bacanes, así como en esas islas o lugares recónditos que hay en alguna parte del juego. Y me salió como una vez. Y después no me salió nunca más. Y yo así como, ¿pero cómo? Si me salió, no, me puede salir de nuevo, vamos. Oye, no. Y no, nunca más salió. Entonces, como no podía tradear y tenía que capturar todo yo, nunca completé la Dex del Arceus. Algún día voy a volver y la voy a completar. Quiero tomar ese ítem. ¿Puedo tomar este ítem? Ahí está. No sé qué hacen las feathers. Sé que son parte de las mecánicas, supongo. Como, no sé. Como las battle caps te sirven para aumentarle los IV a 31. Esa. Ay, no, choqué. Ah, diablos. Se fue un accidente automovilístico. Ay, no me intimide, señor. Yo sé que tiene cara enojado, pero no es para tanto. Y esos dientuchos gigantes. Sueño con ver este lago así y un Gyarados rojo al medio. ¿Sí o no? Sería perfecto. Por los buenos tiempos. ¿Esto debiera ser en esa? ¿Hay algo en esa? A ver. ¡Ya! Vamos, arriba. A lo mejor ya la saqué. Le mentí a todo el mundo, incluida a mí misma, porque parece que ya la saqué. Miau, dice mi gato. Oh, hay un Pokémon ahí. Ah, pero esperen, esperen. Esta cosa no me gusta de. Oh. Ya, pero no, ya los tengo. Sí, aquí claramente no está. Yo no veo nada. Ya la vamos a declarar como explorada. Check. Esto. Sí, los Velusas son lo peor. Te persiguen hasta la muerte. Y es como. Son rápidos, más encima los malditos. Ahí llegué, ok. Esto, un momento. Vamos a jugar bonito y correr. Saltar y volar. Yay. ¿Ven? Dura más lejos. ¡Ah! ¡Un ítem! ¡No! ¡Ítem! ¡Oh! Era solo una plumita. Ok, a ver. Esto es para arriba. Llegué. Ah, tampoco hay nada aquí. Sí, probablemente aquí es como donde estaba el titán, así que si estaba la estaca la debía haber visto. Mira, de hecho estaba como acá al lado. Los titans.
Ah, oh, hay un ítem ahí. O oh, no, oh, me acordé de los jóvenes titanes. Era buena la canción de los Puffy, de los Teen Titans. Y me daba risa que por esa época había gente que les decía Teen Titans y me causaba mucha gracia. Porque es como una cosa a medio camino entre español e inglés. ¿Qué es eso? Ya ves. Vamos, pelota fea. Odio este conejo. Está feo. Te odio, conejo. ¡Yay! El conejo odioso. Odiable y detestable. Lo voy a atrapar igual. Lo siento. Sí, te salen persiguiendo hasta tu casa. Es súper real. Es súper real. Oh, es terrible. Uno está como de lo más bien, así como chilling, todo tranquilo, y de repente te aparece uno por la espalda y es como, ah, no, ¿qué? Ah, ah, ¿qué está pasando? Oh, estúpidos pelusas, son lo peor. Y no importa lo rápidos que seas, siempre te van a pillar en alguna curva. Sí, tiene orejitas largas y es un conejo, pero es un huevo. Literal un guanejo. Oh, sí, Feder. Ya, ¿dónde más? Mapa. Es el mapa, es el mapa. A ver. ¿Ari? Oh, me quedan poquitas, ya, a ver. Me queda. Oh, eso está muy lejos. Esto. Es con una vueltita, entonces como aquí. Yo creo que esta ya la saqué. Y después hay otra que está acá al lado. Ok. Voy a ir caminando por el bien de la aventura. ¿Qué está mirando ese pescado? Oh, hay una cueva ahí. Ah, probablemente sea la cueva de la historia. Igual voy a correr a ver si es que puedo entrar. ¡Yay! ¿Puedo? 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 No, esta era la de la historia, si me acuerdo. ¿Por qué no uso los puntos de volación? Porque es más divertido así. Para mí, al menos. Puedo ir atrapando ítems. Y viendo qué cosas me pillo entre medio. Además, ¿quién sabe? De repente sale un shiny. Finally. Who knows, who knows. Pero me voy a ir por el no agua para intentar evitar a los Belusa, porque son los peor. Como que no sé cómo lo hacen, son muy rápidos los malditos. Esto, a ver. Esto, correr, correr, saltar. Yay. Oh, fallé. No importa. Ya. Yeah. No. No sé cómo funcionó eso, pero funcionó. Uy. Ping, ping, ping. Oye, había un Belusa ahí. ¡No! Los Belusas. Qué Pokémon más horrible. De hecho, me encontré uno en un lago en algún momento. Y como que saltaba y trataba de salirse del lago para perseguirme. Y era como loco, stop. No estoy en el agua, detente. No puedes hacer eso. No es legal. Pero le da lo mismo a la vida. Vamos, arriba. ¡Yay! Peleé con este señor. Ah, sí, me acuerdo de esta tipa. Y aquí, sí, por aquí pasé. Ahora por allá al frente, no lo sé. ¡Uy! Ah, acá al frente, ¿es acá al frente o no? ¿Dónde está el garcho? Ah, ¿y por qué me marca una aquí? ¿Había una aquí? Esta la tengo que haber sacado. La que está al ladito la tengo que haber sacado. Ah, a lo mejor es arriba. Porque ahí está el Garchomp. Miren, aquí hay un Garchomp. Los voy a mostrar. Porque este es el Garchomp que me sacó la mugre. Jamás lo olvidaré. Después lo atrapé. Pero igual me sacó la mugre y no lo olvidaré. Ahí está, ¿ven? Hay un Garchomp. Y acá al lado, en esa piedra de allá, esa que está como caída del lago, ahí había un estaca. Ya, y la otra tiene que estar arriba. Interesante. Ya, ok. Por arriba no pasé tanto rato, pero igual pasé. Oh, diantres. Y me falta una porque no hizo el ruidito de gu 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 y todos los monos voladores. Oh, rayos. ¿Será que fallé? Vamos. Me encanta que se pueda mover de lado, lo agradezco mucho. ítems. Según esto está como. Esto. ¡Ay! ¡Uy! ¡Choqué!
Choqué, perdón. Le había contado que tengo un amigo que es igual a Hariyama. Lo quiero mucho, pero es igual a Hariyama. No, pues esto está ahí abajo, se supone. Wee point. Como aquí. Y aquí no hay nada. ¿Será que está abajo? Ah, me confunde la verticalidad de esto. Hola, señor. Vamos a ver abajo si es que hay algo. Saltar. No, aquí no hay nada. ¿Podría decir que ya la tomé? ¡No! Yo estoy aquí no haciendo nada. A ver. Sí, según eso, de hecho, lo marqué mal y está a este lado. Debería estar aquí donde estoy parada. Así que vamos a asumir que sí ya la tomé. Y la de acá adentro, que está ahí, también la tomé. Entonces me queda... Oh, por Dios, me queda solo una. Y está aquí tan lejos. Oh, Dios santo. Yo diría que esa la tomé. Oh. Sí, porque está aquí al lado de la Watchtower. ¿Cómo no la voy a haber tomado? ¿Es ahí? No, no es ahí. Ay, ups. Perdón. Es por ahí, pero no es ahí. No es aquí. ¿Dónde es? Ah, ¿es aquí? Sí, es aquí. Oh, a lo mejor no he tomado esta. Vamos a la aventura. ¡Yay! Necesito que alguien en internet como toque esta canción con una flauta. O hago un arreglo como con instrumentos, así como real flautas. Y no sé, guitarras. Encuentro que suena muy bacán. Esto, ítems, ítems, ítems. Un ítem. Ahí hay otro. Soda Pop. No, ah, no, sí. Ya no sé si son Pokémon o no. Los traumas. ¿Pele contigo? ¡No! ¡Hola! ¡Peleemos, peleemos! Jovencito. Me da risa que la gente del colegio tienen todas todo tipo de edades. Gracias por pasearte por acá, Gina. Cuidaos, cuidaos. Bye. Descansa. ¡Oh, no! Me intimidó. Este. Porque estos tauros son del tipo pedra. Me gusta que sean toros negros porque el toro español y todo eso. Pero por el otro lado me da un poco de penita. Pobres toros. Por suerte acá no hacen corridas de toros ni esas cosas. Solo rescataron la raza de toros y nada más. Podrían hacer carreras de toros, sería divertido. ¡Yay! Me dio Luca. Gracias, señor millonario. Pip, pip, pip. Ahí está. Vamos. Hoy creo que voy a alcanzar solo a uno. Uno más. ¡No! Ítem. Ahí está. ¡Ay! No sé si ustedes escuchan lo que estaba... ¿Ese es el solito o es el...? No, no, el con hijo. El que es una pareja nomás. ¡Oh! Es muy misterioso ese Pokémon porque llega al nivel de evolucionar y evoluciona, pero no es como... No es como los Pokémon normales que hacen turururun y evoluciona así como con musiquita y tal, bla, bla. No, no. Eso simplemente de repente lo miráis y es un Pokémon diferente y tiene más Pokémon, y es como, ¿qué? ¿Pero y en qué minuto, señor? Como que lo hace así, misteriosamente. Sin avisarle a nadie. Me da mucha risa porque alguien hizo algún video como apito de eso. Y yo al principio vi el video sin cachar cómo evolucionaba el Pokémon, pues. Y era como, ay, que son pesados todos, porque es un ratoncito. Y de verdad evoluciona con las luces apagadas, así, 13-13. Es brigio. Es como, oye, ¿pero en qué momento? Espera, esa cosa... ¿Es de ese color? ¿No es como azulito? Hola.
¿Ya es de ese color? Creo que sí. No sé de qué color es ese bicho. Lo voy a buscar. Pero no brilló. Lotus. Es uno normal, ¿verdad? No, no es así. Ay, ¿estás segura que era azulito? No, es de ese color. Ah, la prevo es azulita. Ya, ahora sí. Ya, ok, me había asustado. Que les digo, si veo uno Shiny en mi cara, no lo voy a reconocer. ¡Muere! ¡Oh! Ah, porque tiró. Iba a decir que digno oponente que me aguantó el golpe, pero me tiró. Ya, bueno, me aguantó el golpe, ya. Sobreviviste. Vente a mi caja. ¡Oh! Ya, conste, no voy a gastar más pokebolas en ti. Tengo muchas pokebolas que gastar en unos legendarios que no van a querer ser atrapados. Y de hecho voy a alcanzar a atrapar a uno nomás. Si es que la cosa está aquí donde ahora foto. Muere. Umf. Umf. Me gusta cómo suena, es como metálico. Ya. ¿En qué estamos? Correr. Tu. Ya, y esto debiera ser como ahí, no. Debiera ser somewhere por aquí. Más arriba. Tu. Ya, ok, es más arriba. Me molesta un poco que no puedo ver la vertical. Uy, aquí está. ¿Era la última? ¡Chan, chan! Ojalá que sí. Sí, sí, sí. Un minus steak, la, 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 la. Bla, bla, bla. Sí, sí. La saqué y se desvaneció. ¡Chan! Ya. Aquí vamos y con este cerramos el stream. 3 horas después. ¡No! Ya. ¡Ay, qué emoción! Con eso me faltaría solo un Pokémon. Para completar la Dex. Ay, ¿por qué se me hizo tan tarde tan rápido? Porque me distraigo mucho, ¿verdad? Lo siento. ¿Y a qué será esto? El primero eran las tablets y el segundo... No sé qué es lo que era. El segundo era un gato. No sé qué se supone que era la leyenda. Ok. Que tampoco me acuerdo de qué eran las 4 cosas. Me acuerdo que eran 4 cosas. Supongo que Mink debe haber sido como una de esto, como de esas cosas. Ah, el segundo era la espada. Vale. Pero qué trampa, porque el Pokémon no era una espada. O sea, si tú me preguntas por un Pokémon espada, yo espero algo como ¿cómo se llama? Como Aegislash. Sí, sí, sé que sus dientes tienen espada, pero tener espada no es ser espada. Como... Si me dice un Pokémon de espada, Aegislash. Ah, este es claramente la como la de esos cuernos, que es como una vasija, ¿no? El pote. Pero esto no es un pote, esto tiene un pote. Game Freak, lo estaba haciendo mal. Ahí dice Vessel of Ruin. Ah, ok. Esto. Rayos. Espero no matarlo con esto. Que justo sea pelea así y cago. Voy a apostar que es metal. Esa es mi apuesta. Bien. ¡Hizo una pataleta! ¡Hizo una pataleta fuerte! Eso, así se llama el ataque. No lo inventé yo, señores. Se llama pataleta. No sé cómo se llamará en español. Ahora que lo pienso, ¿cómo le ponen a una pataleta? ¿Cuál es la forma correcta de nombrar una pataleta? ¿Cuál es la forma correcta de nombrar una pataleta? Fuera de donde... Oye, ¿eso dolió? ¿Loco? ¿No? Amigo. ¡Oh! ¡Le tiró un crítico! Para que yo le dijera que lo hizo bien. Ya está bien, lo hiciste bien. Muy bien, Electros. Es un crítico, pero no lo mataste, así que está bien. Ahora no pegues a otro crítico, por favor. Stomping Tantrum. ¿Cómo se llama ese ataque en español? Necesito googlearlo, pero no puedo porque estoy peleando.
¿Es de noche? ¿Es suficientemente de noche? Sí, es suficientemente de noche, confirmado por la NASA. ¡Yes! ¡Vamos! La mejor Pokébola. La segunda mejor Pokébola. Que la primera siempre y será. Sí, es y será la Timer Ball. ¡No! ¡Au! ¡Uy! ¡Me cortó el cuello! ¡Qué violento! ¡Oye! Toma, atrápate. ¡Pium! ¡Quédate! 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 ¡Eh! ¡Yay! Ting Lu se llama. ¡Ay! Me va a quedar uno para la próxima. ¡Ay! No quiero esperar a la próxima. ¿Cuánto me falta para el último? Igual me puedo pasar un poquito y hacerlo al tiro y completar la Dex. ¡Yay! Sí, me voy a completar la Dex. Tengo que completar la Dex, es mi misión. Mi misión de hoy, no me iré hasta completarla. Esto no quiero un nickname. ¿Qué dice? The fear poured into an ancient ritual vessel. Ah, ya, es el miedo vaciado en esta como pote, no sé, vasija. Antigua vasija ritual. Se ha pegado a sí misma, como que la ha llenado de rocas y tierra, hasta transformarse en un Pokémon. O sea, básicamente le creció un Pokémon para abajo. Eso es como lo que dice. ¡Pim! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Ya, bacán, bacán. Me falta solo uno. Una olla, sí. Esto me falta el de acá. ¿Dónde está? Este. Este es el que falta, ¿verdad? Voy a volar aquí. Yes. ¿Cuántos me faltan de ese? Este tiene que ser este. Es de acá. Ya, ok. Aquí está. ¡Uy! Tiene una. ¡Ah! Sí, me acuerdo de este que está como abajo. ¡Oh! De este me faltan muchas. Ok. Ah, no importa, no importa. Nada me detendrá. ¡Uy! Nada me detendrá el día de hoy hasta la hora del queso, no me importa nada. Ya, a ver. Calmación. Se supone que tengo una aquí al lado. Literal al lado. Que yo creo que ya saqué, pero por si acaso. Según esto. A ver, me voy a acercar un poquito. Esto está. Hay como un laguito. Debería estar como ahí en ese pastito verde al lado del laguito. Eso es como para arriba. En este pastito verde que tengo aquí. Bueno. No lo sé. ¿Dónde está el laguito? Sí, es como aquí. Parece que esta ya la saqué. Ya, ok. Esta que estaba literal al lado ya la saqué. Es que en verdad, esta puerta era más difícil sacar la puerta que el. ¡Ay, con qué choqué! Diantres. No, no quiero pelear contigo. Adiós. Oh, no, me quedé en la roca. ¡Ay! Me caí al agua. Ok, no importa. ¿Quién sigue? Hay una acá, muy lejos. Como ahí. ¿Ahí? Sí, ahí. Marcaré. Oh, se desconectó algo. Ah, probablemente mi teclado. Estaba con poca batería, entonces lo conecté. Igual tiene. Ay, pero. ¿Por qué soy así? No, pero. ¿Por qué? Sí, que se supone, según la leyenda del juego. Esos cuatro Pokémones eran como. O sea, se supone que llegó un vendedor. O sea, estaba este. Déjame tratar de contarla bien. Estaba este rey. Que era un rey muy bacán y próspero de su lugar. Y que era Paldea, se supone. Pero Paldea hace muchos, 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 muchos años. Paldea es este lugar, por si acaso. Entonces estaba este señor y le gustaban mucho los tesoros. Y justo pasó como un mercante. Un mercante sospechoso y le vendió un montón de cuestiones. Y él así, sí, démelas todas, mira, toma todo mi dinero, yo quiero solo los tesoros. Y el tema es que esos tesoros al parecer no eran tan solo tesoros y bueno, trajeron como la ruina para la aldea y empezaron a dejar la pura crema. Entonces, trajeron a estos entrenadores Pokémones bacanes, legendarios y maravillosos, únicos y campeones del mundo. Y les dijeron, oye, hagan algo, uy, ahí está, haga algo, Soa Bachelet. Y los güeyes llegaron y, au. Y dijeron, ya sabéis qué, no podemos atrapar estas weas porque son muy imba, así que las vamos a encerrar. Para que venga después el protagonista del juego y los pueda sacar. Entonces los encerraron en esas puertas, esas como comillas,
shrines, que son como templos, pero no son templos realmente. Y bueno, los encerraron ahí y pusieron estas estacas en todo Paldea para mantenerlos sellados y que no salieran a hacer sus desmanes, ¿cachai? Entonces se supone que esa es como una leyenda, así como quien cuenta, no sé. ¡Oh, pero loco! ¡Wow! Literal, sí, literal lo taparon y dijeron después lo arreglamos. Y lo dejaron ahí. Entonces, se supone que estaba como esta leyenda y la típica de, y me pregunto si será real o no. ¿Cachai? Entonces, las cuatro, como los cuatro Pokémones eran cuatro cosas. ¿Cachai? Las primeras eran unas como tablas, tabletas. La segunda eran. El segundo que atrapamos era la espada. El tercero era el cuenco. Y el cuatro supongo que son en la. ¿Cómo se llaman? Bets. Esto. Como las que tiene Shaka, el de. Cuentas, cuentas. Como esas que tiene Shaka, supongo yo. O sea, eso me imagino yo cuando me dicen cuentas. Ya, bacán. Tengo ese. Hay uno literal al otro lado. Para allá. Aquí. No. Más para allá. Aquí. Aquí. Sí, en ese arbolito de ahí. ¡Pup! Voy para allá. ¿Cachai? Y eso, esa es mi historia. Bueno, esa es la historia de los Pokémon, en verdad. Yo solo lo estoy tratando de atrapar. La cosa es que esas estacas, como puedes ver, están como en cualquier lado y brillan. Y como comprenderás tú, yo veo algo brillante y corro hacia él y le aprieto. Entonces la saqué antes de que me contaran siquiera la historia de los monos. O sea, cuando me la contaron ya tenía las puertas a medio abrir. Como porque se supone que cada tienen ocho estacas. Cada cuatro, o sea, cada dos, perdón, se sale una de las pelotitas. ¿Cachai? Entonces ponte de esa que me quedan tres, me pueden quedar seis o cinco. Porque si me quedaran cuatro, se verían dos estacas. ¡Uy! Necesito uno de esos, pero tiene que ser de agua. Agua dubú. No, 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 espera, voy a revisar igual. Voy a sacar dinero haciendo esto. ¡Ay, un Cooperaya! ¡Ay, es de 5 estrellas! Me voy a tener que distraer, qué tragedia. Esto. ¡Sí! Cuando completas la Dex, puedes ir a hablar con un profe y te van a aplaudir y te van a dar un certificado. No, te dan un certificado, literal, eso es todo. ¡Ay, no! La desafié sola. ¡Ups! Ya, no importa, si igual puedo. Literal confeti. En los juegos más antiguos era más terrible, pero existía aquella cosa llamada impresora en la Game Boy. Entonces tú podías tener tu certificado en el juego e imprimirlo. Después ya no se podía imprimir porque no había impresora para la DS o la 3DS, pero bueno. Detalles. Pero en la Game Boy y la Game Boy Color, no sé si para la Advance servía la impresora, pero podías imprimir. Y tener tu certificado en papel y pegarlo así en la pared. Y decir, yo, señoras y señores, yo completé mi Dex. Hice la tarea. No, me atormentó, maldito. Ay, le pego tan poquito, debería escapar. Como que la super vendí. NPCs del mal que no le pegan nada. Malditos NPCs, los odio. No, mentira, no los odio. Pero no le pegan nada. Necesito que vengan los japos y me carreen. No, au. Ni siquiera se hace daño. Ya dijo que se hizo daño, pero realmente no se hizo daño. Yo no sé a quién quieren engañar. Esto ya, damos la avalancha nomás. Au. Vamos, vamos. Hasta aquí todo se ve prometedor, pero ligerito saca su super escudo terastalizador del mal y hasta ahí llegamos. ¡Oh, no, no! ¡Ah! ¿Por qué se tapaba? ¡Au! Este pájaro me da risa porque es literal la cigüeña. Como la cigüeña esa que se lleva a los niños, que lleva a los niños a los papás. Esa cigüeña. Esto ya, vamos. Pégale con la silla. ¡Pium! Me da risa que en algún minuto me fijé que de los entrenadores, así como los profes y como las líderes de gimnasio y todo el mundo,
Todo el mundo hace el Tera Orb hacia adelante. Excepto uno, que lo hace hacia arriba. Ay, pero ¿por qué? Momento, que se muere un amigo. Ya no se muere el amigo, ok. Esto lo podría tirar Rock Salt. ¡Ay! ¡No! ¿Pero por qué? ¡No! Señor. ¡Ah! ¡Qué lata! ¡Ouch! No quiere pegarle Rock Slide por alguna razón. Ya bueno. Este daño. Me da risa eso, Dot. Damage Overtime. Me costó caleta entenderlo. Yo decía, ¿qué es Dot? ¿Dot así como la hermana de los hermanos Warner Dot? Y como que no entendía a qué se referían. Yo, punto, ¿qué punto? Y nada que ver, po. No, me equivoqué. Esto, ese. Vamos. Diantres. Ah, odio a Torment por esto. ¿Qué pasa con los... si un Pokémon tiene un Choice Scarf y le tiran Torment? ¿Qué pasa? ¿No puede hacer nada más el segundo turno? ¿No puedes pasar un turno? ¿Qué pasa con eso? ¿Explota? O te dice así como, tu Pokémon no puede hacer nada. Y se queda ahí mirando el techo. Alguien lo ha intentado, necesito intentarlo por la ciencia. Ay. ¿O no? Muere, maldito. Ah, estamos contra el tiempo. Esto es como las entregas de la pega. Sí, hay solo una forma de averiguarlo. Tenemos que hacernos nuestros equipos con Grillo y después hacer un stream de pelea. Y ver quién gana. Y ver cómo yo me pico, porque pierdo. Porque fijo que Grillo va a ganar. Es sabido. ¡Eh! Vamos, vamos. Ahora solo tengo que tirar de terremoto hasta el fin de los tiempos. ¡Ah! ¡Pégale! ¡Ay, no puede hacerlo dos veces por el tormento! ¡Demonios! ¡Pégale con la silla! ¡Au! ¡Se muere! No, si se muere, jodí. ¡Con la silla! ¡Lo logramos! Sí, spamear terremoto. Buenos tiempos. Me acuerdo que este coso, ¿cómo se llama? Diglett, no. Sí, no, no sé. Alguien de tierra en el segundo juego empezó, consiguió este ataque que se llamaba Magnitud. Y cuando chica me impresionaba mucho porque era como, bueno, Magnitud 2 no pega nada, pero Magnitud 10 era brígido porque era más fuerte que terremoto, o eso decían por ahí los niños. Nunca supe si era real, en verdad. ¡Oh! Dos Spice Hierba Mística. ¡Nice! ¡Nice, nice, nice! Y eso me gustaba porque era como jugar una ruleta. Entonces, o hacías mucho daño o hacía uno. Y era como, oh, diantres. Era un poco como spamear el martillo de Mr. Game & Watch en Smash. No. No. No, yo estaba en cosas más importantes, como ir a buscar un Pokémon. No, no es para allá. ¿Dónde estoy yendo? Ay, señor Jesús. Ya, vamos para allá. ¡Yay! Creo que nunca he pasado por aquí. En la vida, así. No he explorado mucho este lado. Bueno, se nota porque tengo poca. Me faltan hartas estacas. Como el lado que menos he explorado, yo creo. Pero vamos, que se puede. ¡Oh, ahí hay alguien brillando! Pero no es aquí, po. Es más allá todavía. Vamos a mirar quién es, así por la ciencia. ¡Ay! No, me caí. Oh. No, no, un Scyther. ¿Qué es eso? ¿Quién es ese Pokémon? ¿Qué eres tú? Ah, no, pero déjame ver qué es la otra cosa. ¡Ah, un Mimikyu! Ya entendí, ya entendí. Adiós. Oh, igual Mimikyu es bacán. Me acuerdo que lo ocupé en Alola. Y rindió caleta. Grande Mimikyu. Gran valor. Creo que tengo ese Mimikyu todavía por ahí. Guardado. Creo que el que tengo en como en comillas, mi Dex. Cierra comillas.
en el Pokémon Home, porque tengo todos los Pokémones ahí. Igual que como tengo las cajas en este, las tengo en el Home. Tengo que decir que esa idea en todo caso no. Oye, pero yo quiero ir para el otro lado, amigo. No fue original mía. La idea de juntar todos los Pokémones así de obsesivamente fue una idea de Irillo. Yo le copié nomás. Me pareció una idea genial, hay que decirlo. ¿Viste, Irillo? Tenemos algo para probar. Uno de los dos tiene que ponerse una Choice Scarf y el otro tiene que tirarle Torment y ver qué pasa. ¡Ay! Debería estar aquí. Por aquí en alguna parte. Point. Ya, a ver. Está aquí cerca del arbolito, según esto. Esto. Hay una niña ahí. ¿Peleé contigo? Yo creo que no. Sí, peleé contigo. Ah, sí, peleé contigo y lo está castado aquí, entonces ya la saqué. Ok. Qué bueno que está esa niña indicadora. Ya, next. Esto. ¿Dónde está la que sigue? La que sigue debería ser. ¡Ah! ¡Oh, miren qué conveniente! Ya, vamos para allá. Vamos, que se puede. ¿Cree? Oh, es tan tarde. Vamos, vamos. Si no me queda tanto, yo sé que puedo. Antes de la una, no sé. Yo sé que lo logro, vamos. Que no quiero dejar esto a medias, porque si no voy a tener que esperar hasta el próximo stream y eso falta mucho. La ansiedad. Oh, quiero ver qué hay. Hola. Adiós. Tarara. Vamos, con velocidad. ¡Wii! ¡Oh, un centro Pokémon! Bueno, puedo girar a mis monos. Vamos a girarlo un poquito porque están más o menos dañaditos. Oh, no, lo hago con este señor. A ver. ¡Jiji! Sí. Oh, pero es que no, de verdad no quiero dejar esta media. No voy a dormir si lo dejo así a media. Esa cosa de la gente ansiosa. Sí, de nada. Hola, dame un regalo. Sí. 7. ¡Yay! Me dieron Stone Edge. ¡Nice! Gracias, señor. ¡Uy! ¡No la tenía! ¡Nice! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! ¿Por qué no la tenía? Ahora la puedo craftear. ¡Qué cool! Este juego tiene una mecánica para craftear. ¿Cómo se llama esto? ¡Ay, no! ¡Choqué! ¡Oh, diantres! Craftear esto, ¿cómo se llama? Las TM. Entonces uno usa los restitos que quedan de los Pokémones que derrota. Y con eso puede craftear TM. Pero solo las que conoces. Entonces, si nunca has obtenido una TM, no la puedes craftear. Pero por eso es bacán sacar la TM la primera vez. Oye, no. Ya, a ver qué hay aquí. ¿Hola? pero es de 4 estrellas. La pregunta de ese Pokémon es si es un Voltorb o un Electro o un. ¡Ay, oh, aquí está! Jigglypuff mirado desde arriba. Obvio que era un Jigglypuff mirado desde arriba. Será la respuesta, ¿verdad? Ya. Esta es la número. Ah, hice esa. Hice esa. Esa no la hice. Una, dos. Ok. La de arriba la vi. Oye, oh, ya no sé cuáles vi. Ajá. Esa no la tenía. Esta de aquí la vi. Sí, porque, a ver. Era la que estaba literal más cerca. Después me fui para allá, después me fui para allá y después me fui para allá. Entonces me falta esta de acá, de la punta del cerro. Y hoy, oh, están todas tan lejos. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor Jesús? Y esa la voy a dejar para el final porque está más cerca. Esas dos. Entonces voy a ir para las otras dos que están más lejos. Esto. Ah, fallé. Esto es para acá. Aquí está el río. Por aquí. Vamos. Nos vamos para el río. ¡Yay! Oh, va a volar poquito y se va a caer. Pero si es la desembocadura del río, de repente es más rápido ir por mar. Porque hay que escalar menos. ¡Ah! Me caí. Lo malo es que me voy a encontrar menos cosas. No, quiero encontrar menos cosas. Quiero encontrarme gente y pelear. ¡Yay! Oh, se le acabó el vuelo. Vamos.
Gotta go fast. Un ítem. Fallé. Ya, pues, agárralo. Ahí está. Gotta go fast. Hay un, una cueva ahí. Fast. Oh. No la tenía. Nice. Tampoco tenía esa. Cool. Taratután. Oh, son tres TMs que no tenía. Nice. Ya, ok. Pero no va por ahí. Hermoso, pero no es lo que necesito ahora. Ah, ahí está el río. Entonces aquí está la cosa. A ver. Point. No, aquí hay uno de estos. Ya. Es aquí, ¿no? De hecho, sí, dice que específicamente aquí. Ahí está la plantita. A ver. De hecho, no. Es específicamente como aquí. Pero no está. Claramente no está. ¡Ay! ¿Cómo se llama eso? Anfaros. ¡Ah! Sí, lo siento. Es que no quiero... se me hizo tarde y todavía no tengo los 4 Pokémon que quería cazar hoy día. Solo he cazado 3. Me falta uno. No me voy a rendir hasta lograrlo. Así que me quedé aquí. Remove. Ya, ese parece que ya lo tengo. El problema de esta misión era que ya había sacado algunas estacas en no sé qué contextos. Porque soy una persona muy dispersa. Entonces... Ya voy a ir volando nomás filo, es tarde. ¿Qué es lo más cercano que tengo? Esto. Entonces estoy como buscando en una... Hay un mapa en Cerebi que sale más o menos dónde están las estacas. Entonces estoy mirando ahí y corriendo para allá. Hasta ahora me había resultado re entretenido, pero en esta última me faltan un montón. Entonces como que estoy tratando de apurarla también porque es la hora del queso. ¡Oh! Había algo en el piso, no lo vi. Pero no te quiero a ti, quiero a los Pokémon, o sea, a los ítems. Shushu. Ah, me cargo cuando pasa esto. Odio cuando pasa esto. Loco, es una trampa. No debería, uno debería ser inmune a los Pokémon durante, no sé, los primeros 5 segundos. ¡Yay! Era una Shiny Stone. Nice. Ya, espera, ¿para dónde tengo que ir? Para allá. Esto no sé si es por aquí, pero vamos. No importa nada. Una persona. Hola. El tema es que igual me estoy enfrentando a los entrenadores que pillo. Con la Dex me falta... Solo me falta este Pokémon. Saco este Pokémon y la completo. Por eso no quiero irme a cortar. Lo voy a lamentar mañana. Pero está bien. Es un sacrificio válido. Yo sé que sí. A esto... ya. Muere, muere, muere. Muere, que estoy apurada. No. Muere. Shu, shu, shu. Ya, se murió. Sí, me falta solo uno. De hecho, puedo abrir la Dex y mostrarle. Porque debería haber sacado el penúltimo premio. Creo. Auron the Cold. Sí, obvio que te deje Auron the Cold porque hace frío aquí. Jaja. Ven, 3.99. Ah, oh, fallé. De 400. Puedo apretarle Y, ¿no? Pero es aquí. Ah, no, es la aquí. ¡Ah! ¿Por qué no me sé las letras? Está ahí, en la que más. Oh, por Dios. Sí, después viene su Shiny Hunting. No, y de ahí tengo que hacerme el equipo de single y empezar a jugar Ranked en single. Y después tengo que hacerme el equipo de doble y jugar Ranked en doble. Y también jugar contra Grillo. Esas son todas las misiones. Y saca Shiny, probablemente. ¡Ah! ¡Oli! Ah, espera. Esto es para el otro lado. ¡Ups! ¡Vamos corriendo! ¡Yay! No, espera. ¿Para dónde es? ¡Ari! ¡Ah! Es que este se va para el lado. Salí para el lado bien. Pero ahora tengo que ir hacia allá. ¡Ok! ¡No, no, no! Un cetáceo feo. ¿Cómo se llaman esas cosas? Tiene un nombre que suena como a cetáceo, lo cual me perturba mucho. ¿Por qué no son cetáceos? Son, no sé, cosas. Son pelotas. Pelotas con... cosas con... ¿Cómo se dicen las fins? Me tienen mucha fe. Grillo es terrible bueno, Pokémon. Yo me acuerdo que en XY nos hicimos equipo y competíamos.
Y claro, las primeras, no sé, muchas veces gané yo siempre, pero eventualmente Grillo como que le cachó la mano y después nunca más le podía ganar y tenía un Volcarona muy desgraciado. Ay, cómo odiaba ese Volcarona. Tuve que hacerme un Pokémon para ganarle a su maldito Volcarona. ¡Ay! ¡Hola! Ya, bacán. Esta es la tercera. Me faltan dos o una o más o tres. Ay, no sé cuántas me faltan. Ya, ok. De aquí debería ir derecho para allá. Ok. Entonces debería ir para acá. La otra está por aquí. Por aquí. Ahí. Oh, y a lo mejor esa ya la agarré. Bueno, no sé, en verdad. He explorado poco este lado del mapa. No, nunca te equivocás. Y más encima tenía el maldito Zoroark ese. ¡Ah! Tus monos son muy malditos. Ahora voy a tener un Breloom y me voy a dormir todo el rato y va a ser puro dolor, yo lo sé. Pero estoy lista en mi mente. Oye, va gente a 2 FPS. Lo siento, señor. No tenemos tiempo para animarlo a usted. No era por aquí. Fallé. Era para el otro lado. Ya, vamos por acá, por acá, por acá. Aquí está. Sí, yo recuerdo que pasé por aquí. Creo. Maybe. Igual puedo haber misiado las cosas. Es todo posible, porque de nuevo, soy tan dispersa que si habían otras cosas más interesantes, capaz que no la vi. Ya. Yeah. Más arriba. Oh, las personas flotando en pose T. Llevo mucho rato jugando. Aquí está, Ya, vamos, vamos. Una menos. Ya, y la última debería ser la que está justo arriba. No sé si es la última. Oh, por Dios. Ya, todavía no. Nos falta una. Mada, mada. Esto está aquí. Sí, pues esta sí la saqué. Esta la saqué, ¿verdad? ¿O no? Tengo toda la sensación de que sí, que estaba ahí en medio de la nada. Oh, diantres. Rayos y centellas, a ver, un momento. Al piso, yay. Oh no, sabía que iba a pasar esto con algunos, pero no esperaba que fuera con el último. Ya, está bien, no importa. A ver, ¿cuántos me quedan? Una, quedan tres, o dos. Ok. A ver. A revisar de nuevo, con más cuidado. Se supone que hay una que está aquí al lado. Que debe estar como aquí. Y aquí no está. Entonces ya la tomé. ¿Cierto? Mapa, help me, please. Sí, porque es al lado de la cosita y al lado de la cosa. Del coso y del cosito. Perfecto. Ya. Y esa de acá también la tomé. Y está acá abajo también. Ahí van tres, esa también, cuatro, esa de ahí cinco. Esta de acá no la encontré. La de ahí arriba tampoco la encontré. Ya, ok. Entonces las sospechosas son estas dos. A lo mejor a esta nunca fui. Vamos para allá. Tengo un coso al lado, así que voy a ir así nomás. No importa nada. En pos del tiempo. Esto es como los programas de cocina. Así como, pero ya tengo el pollo cocinado. O como esto, ¿cómo se llama? Como Art Attack. Que siempre hacían las cosas solo para mostrarle a uno. ¡Yay! ¡Oye! ¡Oh, una TM que no tenía! Ya, bacán. Tiny Bamboo Shot. ¿De qué sirve eso? No es para allá. ¡Shish! ¡Qué perdida! Tengo un mapa, igual me pierdo. ¿Cómo puedo ser así? Como que siento que en el tiempo desarrollé la habilidad de perderme y me transformé en Zoro por alguna razón. Y es muy terrible porque yo antes no era perdida, lo juro. ¡Uy, ahí está! Esta es la última. ¡Chan, chan, chan! Ay. ¿Por qué? Pero, ¿cuál es el chiste? A ver, ya, no voy a subir por ahí. Voy a subir por acá. ¿Por qué? Este juego no me quiere. Ah, dice, no, no va a completar la Dex. No, te lo prohíbo.
Con razón, no la había visto. Estaba detrás del árbol. Sí. Perdón. Ya. Es como un gatito. Ya. Me da mucha risa en este juego que la gente dice cosas como en español, como hola. O buenos días. Me da mucha risa. Porque como que siento que, bueno, no sé. En mi mente suenan como muy gente intentando hablar español, no gente naturalmente de habla hispana. Y me causa mucha gracia. Sí. Vamos a tocar la sucia puerta. Podría hacer algo, desvanecerse, brillar, no sé. Kerbank. Y siempre están llenos como de tierra adentro. ¡Qué estafa! ¡Es un pescado! Y tiene como. ¿Qué se supone que es eso? No es lo que yo había pensado por cuentas. Pero supongo que sus ojos son como cuentas, I guess. Supongo. Oh, no. Ya, pero mi Pokémon está a nivel 86. O sea. Igual voy a tener cuidado. Guarde de verdad. Guarde de verdad. ¿Verdad? Ay, no. Ahora tengo miedo. Guarde. Ah, igual está lindo. ¡Ay! ¡Oye! ¡Es un pescado de fuego! ¡Qué cool! ¡Ay, pucha! ¿Por qué no se pueden usar legendarios los equipos? Ya. Toma. No sé si es de noche, pero estamos en una cueva. Esto debería funcionar. En mis tiempos funcionaba. ¡Qué lindo! Está como hecho como en cel shading. No, qué bacán. Oye, oye, pero amigo, tranquilo. Tranquilo, señor, esto es un stream. Esto. Siempre tiro esta y nunca funciona. Pero es la tradición, vamos. A ver si alguno se queda en esa. Ya estoy haciendo tiempo, quiero tener una timer. Mira que es lindo. ¿Ven que mi Electro es bacán? Porque yo le grito en mudo y el loco sabe igual y esquiva los ataques. Es lo mejor. ¡Ah! ¡No! ¡No use Bounce! ¡No! Pero me regaló un turno. Esto, Bounce es del tipo volador, ¿verdad? Ah, y ahora que tengo más diferencia de nivel, puedo usar una Nest Ball. A lo mejor. Fine. Mi granito de sal gigante. Perdón. Me está bromeando. Amigo, ¿usted por qué así? A ver. ¿Cómo? Loco, ¿cómo? No, no me hagas. No importa, no importa, no importa. Ah, ya, bueno, a ver esto, ¿qué puedo hacer? Puedo darle una limonada al otro. Ah, ups, se la di a este, ¿verdad? Quería dársela al otro. Lara, me encanta cómo este juego me deja equivocarme. Me gusta eso. Como a veces te deja tirarle cosas como. Mira, miren, hasta. Ay, ups. No, 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 no. No. Ya, a ver. Esos fueron cuatro turnos. Además que ahora sí lo logra. Oh, timer, 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 timer. ¡Completé la B! Momento, momento, momento. Raduleta por esto. A ver, dice. Controla flama sobre 5400 grados. ¿Eso existe? Fahrenheit. ¿Eso existe? casualmente nada a través de. Ah, ya, como nada casualmente a través de manes de lava que crea derritiendo la roca y la arena. Espérate, si es tan increíblemente mortaloso, ¿por qué demonios no se salió de su sello? O sea, todo esto es roca. Podría haberse salido por el costado. A lo mejor no lo pensó. Como cuando eres chico y te castigan y como ni siquiera cierran la puerta y uno está así como sentado en su esquina. Y como que ni siquiera te cuestiones que podría salir. Claro. El poder del guión.
A ver, a ver, a ver. No, no, no. Ya, bueno. Esto, X. Mapa. O sea, Dex, Dex, Dex. Tiene un cosito. Miren, tiene una felicitación. ¡Yay! Completé la Dex. Significa que sí. Ajá. Exploraste la región en mis dos patitas. Más o menos. Ajá. Sí. Merezco un diploma especial, dice. En reconocimiento a este logro magnífico. O magnífico logro. Ven a verme al laboratorio de biología en la Academia Naranja. Cuando tengas algo de tiempo. Ahora tengo tiempo. En realidad no, me tengo que ir a... ¡Uy! Me dieron una Beast Ball. Dice, felicitaciones. ¡Ay, qué bacán! Ya. Momento, momento, momento. Tengo que irme a la academia. Muy importante. Very important to the people, dijo Pellegrini. Esto. Acá está. ¿Conocen a Pellegrini? No sé, no sé si mi referencia es muy buena. Es un DT chileno, pero qué filo, da lo mismo. 3.000 grados Celsius. El centro de la Tierra está a 6.000. Ah, ya, o sea, igual es razonable dentro de todo. Porque en verdad que algunas descripciones de Pokémon es como, pero oye, investiguen un poco. Hoy en día tenemos Google. Eso va contra las leyes de la física. Perdón. Lo que pasa es que veo fútbol a veces. En alguna época me había vuelto muy fan de la Champions. Porque me gustaba ver jugar a Ronaldinho. Encontraba que era demasiado bueno. Claro, yo no vi jugar a Ronaldo en su mejor tiempo, pero sí vi a Ronaldinho. Así que me acuerdo que lo veía jugar y me encantaba. Y seguía a la Champions todas las veces. Y después me volví fan del Bayern porque me gustaba que jugaban bien agresivo, pero bueno, después cambiaron y como que... ¡Hola! ¡Hola, hola! Sí, hola, yo. ¿Qué? Sí, completé los 400. ¡Ja, ja, ja! Cara de orgullo. ¡Wow! ¡Lo hiciste! ¿Completaste la Pokédex? Es realmente... dice, eso es... ¿amazing? ¿Cómo digo? Me morí. Bueno, lo mismo, impresionante. Me gustan sus lentes. Yo quiero unos lentes así. En Research de Pokémon, ya. La cosa de investigación está avanzando como nunca antes. Es todo gracias a ti. No. Asombroso, sí. Realmente asombroso. Fue a esta extraña tienda el otro día y. Ya, ok. Little something. No, podría ser. No, ya, ok. Un regalo de segunda mano. Vale, regálame una berry. Me da lo mismo. Es mi berry de celebración. ¡Chao! Cierto. Es como esta cosa, este trinket inútil que encontré por ahí. Tal vez te sirva. Un Shiny Charm. Y es como, pero amigo. Ahora puedo tener más probabilidad de sacar Shiny Chan. Después voy a ir a cazar Shinies. Ajá. ¡Yay! Oh, llegó el profe. No esperaba eso. ¡Hola, profe! Es como, ¿qué pasó? Qué bajito es él en comparación al otro profe, no lo había notado. Completó la Dex, miren qué bacán, completó la Dex. Impresionante. ¡Yay! Bueno, muy bien, dice que esto muestra cómo lo comentable, no sé cómo traducir eso, que ha sido mi trabajo. ¡Oh, no! Oh, gracias. Ah, ya. ¿Me va a dar ahora sí mi diploma? Yo quiero mi diploma. Sí. Ok, mi diploma. ¡Ay! ¡Oh, su roto me es morado! ¡Qué linda su carcasa! ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, qué lindo! ¡Yay! ¡Qué lindo! Ahora... No contra Game Freak este juego. Sí. Lo marco y lo pongo en mi casa. Ya, reconfiguró mi Pokédex. Ah, qué eres lindo, gracias. Así con los nerds. Programming Another. Ah, pero espera, ¿es de verdad el programa?
¿Quién lo diría? ¿Y en qué programa, señor? En, no sé, COBOL. Nómbreme un lenguaje viejo. Anyway. Ya, celebraciones. Completaste la Dex. Es uno de los tesoros que estuviste. Sí, es verdad, es verdad. Then I said you had. Ya, yeah, ok. Sí, es uno de los tesoros que perseguí en mi cacería del tesoro. ¡Yay! Es bastante cierto, profe Jack. Me da risa que se llame Jack con C y Q. Feeling comment. Indeed. Siempre tan formal, Clavel. Bastante sorprendente viniendo de ti. Sí. Así, po, él es el profe. ¿Cómo se llama eso? El homeroom teacher es como el profe jefe. El profe jefe. Tengo que hacer como que soy el profe jefe. Es como uno que cuando se disfraza para ir al trabajo. Ajá. Hay muchas, sí, sí, sí. Hay muchas cosas todavía que hacer. Como hacerme mi equipo de Pokémon y jugar Ranked. Y después conseguir el DLC cuando lo lancen. Lancen luego el DLC de Game Freak. Necesitamos el DLC. Claro, diploma en el currículum, me gusta. Oh. ¡Yay! ¡Yupi! ¡Qué bacán! Ya vamos a dejar esto, el diploma, y con eso voy a cerrar el stream de hoy. ¡Yupitay, yupitay! ¡Qué bacán! Esto, aquí. ¿Aquí lo puedo ver? ¡Ay, miren qué lindo! ¡Yay! Ya lo voy a dejar ahí. Después le voy a sacar una... ¿Cómo se llama esto? Una fotito. Lo voy a poner en ay, ¿cómo se llama eso? Bueno, las redes sociales, en Mastodon y en Twitter. Gracias, gente, por tenerme la paciencia de esperar hasta muy tarde para mí que logré completar mi Dex. De verdad, se agradece un montón. La pasé súper. Ya, ¿qué sigue? El sábado en la noche, la idea no termina tan tarde. Vamos a hacer más misiones con Dooli. Eso el sábado. Misiones con Dooli en el Dark Side Detectives. Y el próximo lunes, como ya modelé, tengo que terminar de modelar la silla. Me faltan las patitas y el... ¿cómo es esto? Las cosas de los brazos. No sé cómo se llaman, brazos, supongo. Y eso, yo creo que de ahí sería como poner la silla en posición y, no sé, hacer UVs, I guess. En textura soy, según yo, como hice clases varios años de textura, creo que soy mejor en textura que en modelado, pero ahí vamos a ver, ahí vamos a ver. Porque nunca he hecho UVs en Blender, así que toda una experiencia nueva. ¡Chan! O a lo mejor me da la tontería y me pongo a modelar más cosas, como, no sé, cosas de escritorio. Bueno, ahí voy a ver. Depende de qué ánimo esté el lunes. Y bueno, el otro miércoles ya vamos a empezar a jugar cosas serias. Entonces va a haber que empezar a sacar al equipo y qué sé yo. Si no alcanzo a llegar con el equipo el próximo lunes, capaz que me dedique a dar vueltas y hacer raids. O a buscar Chinese o qué sé yo. Ahí me inventaré algo. Posiblemente le dé un rato más de jugo con Pokémon. Lo otro, que lo voy a declarar ahora ya. Sí, ahí vemos. Lo otro es que... ¡No, pobre grillo! cuando salga el Zelda, que son como el próximo mes, si no me equivoco. Oye, queda un mes, falta tan poquito. Yo creo que voy a hacer algo parecido con el Pokémon, pero la diferencia es que me comprometo a partirlo en stream. Y de ahí voy a jugar en mis ratos libres y después voy a jugarlo en stream. Y después ya sí. Entonces se van a ir perdiendo pedazos de la historia, lo siento. No me voy a aguantar las ganas de jugarlo. Pero voy a aguantarme para partirlo con ustedes al menos. Ese es mi compromiso. Así que eso, muchas gracias. Nos estamos viendo el otro sábado. Ya, eso. Cerrar el stream, es tarde. Vayan a dormir, pasen una linda semana. Nos vemos el sábado, ojalá. Y gracias a los nuevos followers. Si es que están ahí todavía. Ya, es hora. Nos vemos. Cuídense. Bye. Yay.